Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de thank you.
sellos del hombre de 66. 7 sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito blanco con el sol. Nunca pegó. Y esa es la expectativa de la novia. Caballo.
fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, alabando tu Jehová. Fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para mí. Bendito y sana tu Señor, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Te amo, Jehová. Te amo, oh Jehová. Fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para mí, herido y desata su sello. Fuiste inmolado y con tu sangre nos has
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio más grande de tener este glorioso compañerismo para poder lecturar estos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos mensajes y por lo tanto vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial para que nos guíe la lectura en esta tarde. Muchas gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Tú nos enseñaste, Señor, cómo acercarnos a ti, oh Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das de día a día, Señor, de acercarnos humildemente ante tu presencia, Señor. Esta es tu palabra gloriosa que nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, Padre, de donde venimos, Señor. Y no venimos nosotros porque quisimos, Señor. Si fuera así, oh Padre amado, yo hubiese buscado a papá y mamá y que me lo traigan al mundo. No fue así, oh Padre. Solo tú sabes cuál es el motivo por el que venimos a esta tierra, oh Padre amado. Y mientras estamos aquí en esta tierra peregrinando, no sabemos qué tiempo, Padre, queremos acercarnos humildemente para saber qué es lo que necesitamos hacer y ayudarte a ti, oh Padre amado. Tú necesitas en este último tiempo la ayuda en estos cuerpos mortales, oh Padre, porque ya no hay más tiempo, Señor. Te rogamos en esta tarde, Señor, que nos ayudes en la lectura de esta gloriosa palabra que tú nos enviaste, Señor, y no es la lectura de cualquier libro mitológico o teológico o de esos grandes hombres intelectuales, oh Padre amado. No, Señor, es de la Santa Biblia, oh Padre amado. Y ahí estaba oculto en este último tiempo un mensaje para gente predestinada, gente con precisión profética, Señor, águilas de este tiempo, astronautas de este último tiempo, Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Estaba grabado ahí en la Biblia, Apocalipsis 10:7, Padre, escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender, oh Padre. En esta tarde, Señor, en cumplimiento de tu promesa de Apocalipsis 10:11, nos unimos, Señor, para comer al corderito este libro, oh Padre amado. Te lo pedimos, Señor, Dios Todopoderoso en humildad, que nos guíes en esta lectura, en esta tarde, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a iniciar en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado El tiempo de unión y señal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de agosto del año 1963. Párrafo 1 dice, buenas noches, es un privilegio estar aquí en esta noche y pararme en este lugar. Yo, esta mañana, viniendo para acá, yo había estado orando y esperando en el Señor. Y viniendo para acá, yo encendí el radio y estaba un ministro, el hermano Smith, el hermano de color. ¿Lo escucharon ustedes en esta mañana? ¿Alguno de ustedes allá en, creo que es en Ohio, alguien me estaba contando acerca de su predicación y dijo, debería usted de oírlo? Yo dije, lo acabo de oír esta mañana. Y él ciertamente estaba diciendo acerca de cómo el pecado estaba abundando en el mundo hoy. Y él era un, y lo cambié un poquito más adelante de esa estación y llegué a escuchar a otro. Para cuando llegué aquí, yo estaba a punto de ver si no era muy tarde para venir a la iglesia en esta mañana cuando llegué. Así que verdaderamente somos muy privilegiados de estar aquí en esta noche y cumplir con el servicio del Señor. Y hablando acerca del hermano Neville y del mensaje del otro día a esta damita, nuestra hermana que acaba de partir nos dejó todos nosotros, sabemos quién era, era la hermana Wombat. Y pensando acerca de un hombre aquí que va a ser bautizado en esta noche, ella
Yo lo bauticé a ella en este bautisterio cuando ellas tuvieron que traerla aquí en una silla de ruedas. Se estaba muriendo de cáncer y solo tenía esa noche para vivir. Los doctores la habían desahuciado. Ella iba a morir al siguiente día en la mañana. Y fui a su casa y traté de hablarle acerca de sanidad divina y ella solamente continuaba diciendo, yo no soy digna de que usted venga bajo mi techado. Ella dijo, yo no soy digna de que un ministro esté en mi casa. Dijo, yo soy una pecadora. Pero dijo, Señor, yo no quiero morir de esta manera. Y así que Grace Weber de aquí me llevó allá. Yo acababa de llegar cansado de las reuniones. Y allí cuando yo estaba orando por ella y leyéndole la escritura, ella fue salva. Ella casi no podía levantar su mano, pero quería estrechar manos con todos. Ella solo, algo le sucedió a ella. Y mientras ella estaba estrechando manos, yo vi una visión de ella yendo a un gallinero y regresar. Yo dije, muy bien, todo va a estar bien ahora. Y de esto hace 18 años. Y ella se ha mantenido a la delantera del cáncer todo este tiempo. Y si ella murió, no murió de cáncer. Ella tuvo un ataque al corazón y la mató. Ellos la tenían bajo oxígeno. Ella murió de un ataque al corazón. Párrafo 3. Y luego yo estaba pensando en lo último cuando la gente estaba saliendo y ellos cantaron, ¡Llegó Jesús! Eso es exactamente lo que sucedió. Él vino y le perdonó esos 18 años de vida. Y yo pensé, ¡cuán apropiado! Esa mujer probablemente no supo lo que ella estaba haciendo. Y por otro lado, tal vez sí supo. Pero ¿cuán apropiado fue tener esa porción allí? Llegó Jesús. Párrafo 4. Ahora falta un poquito. Yo espero, antes de mi gran preparación para mis reuniones, me pongo muy nervioso. Esta mañana yo estaba tan nervioso. Yo fui a orar y estoy en casa de regreso aquí. La familia los acabo de llevar a Arizona y yo estoy para que los niños entren a la escuela. Yo estoy de regreso aquí para descansar un poco e ir de cacería con el hermano Wood y con un grupo de los hermanos de aquí para ir a cazar esta próxima semana. Vamos a ir a Kentucky y yo sucedió que vine en el día que la señora Weber falleció y todo encajó bien y le ayudé al hermano Neville en ese funeral. Párrafo 5. Ahora, yo no trato de decir mucho sobre eso. Ustedes saben acerca de la gente quejándose, porque yo pienso que una de las cosas más horribles es ver a un hombre o una mujer que está constantemente quejándose. Yo siempre he pensado, Dios, guárdame de eso. Ven, eso siempre debilita la fe. Ustedes saben, yo sé que a medida que envejecen, a cada uno de nosotros algo nos va a suceder. Y algo va a suceder. Y yo sé que estas cositas se van a estar acumulando. Eso es a medida que uno envejece. Pero yo pienso que una de las cosas más horribles es que Satanás corone la vida de alguna persona, como un anciano o una anciana amargada. Ven ustedes, yo espero que no llegue a ese lugar. Yo espero que pueda soportarlo como mis cargas y llegar a un lugar en donde yo quiero mi vida, coronada con la gloria de Dios, su tolerancia, benignidad, paz, mansedumbre y lleno con el Espíritu Santo. Párrafo 6. Y una de las cosas principales que siempre me ha perjudicado toda mi vida ha sido una condición nerviosa, que cuando yo me canso mucho, entonces me deprimo mucho, me siento como que a nadie le importa de uno, ustedes saben, y uno está a todo. Ustedes tienen eso también. Da la casualidad que yo acabo de tener una gran sobredosis de ello. Ustedes saben, se pone muy mal algunas veces y casi no puedo. Es tensión y eso es lo que lo hace. Y entonces llegó
Llego al punto que muchas veces, especialmente con tantas de esas visiones, ven ustedes, me afecta. Yo miro a una persona y pienso, esta es una visión. No, 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 no es. Sí, no es. Ven ustedes y ustedes no se dan cuenta el precio que va con eso. Así que entonces uno se pregunta. Entonces uno empieza a pensar, bueno, tú estás. Entonces uno se aparta y piensa, bueno, ahora, ¿qué he hecho? Aquí estoy. Yo tengo 50 años y no he hecho nada para el Señor. Yo me estoy haciendo viejo, que es, oh hermano, entonces uno mismo se mete en lo que solía llamar la melancolía. Algunos de ustedes, hermanos, como de mi edad, recuerdan lo que ellos solían decir, tengo la melancolía. Mi papá solía hablar acerca de eso y yo me preguntaba qué quería él decir. Y ahora sé a lo que él se refería. Así que entonces uno se siente de esa manera, lo cual nada de eso es verdad. Es solamente uno y uno lo sabe. Bien, uno sabe que es solamente uno haciendo eso. Párrafo 7. Así que yo mismo estaba tratando de tranquilizarme un poquito ahora y prepararme para el gran esfuerzo que espero que viene pronto. Y luego por todo, yo tengo que ir a Nueva York rápidamente y yo a una reunión allá, una campaña y luego a Liverpool, luego regresar a Phoenix y luego regresar al oeste, la frontera sur de los Estados Unidos. Y luego ellos ahora están haciendo arreglos para ultramar, para empezar tan pronto como podamos después del primero del año, tal vez marzo, abril, como para esas fechas, en donde uno piensa en Estocolmo o Oslo, e ir al mundo, alrededor del mundo, si podemos en este próximo viaje. Párrafo 8. Y ahora yo estoy en casa descansando un poquito para sentirme otra vez yo mismo y recuperarme. Y si es la voluntad del Señor, regresaré el próximo domingo de Kentucky y si está todo bien y le place al Señor, y si al hermano Neville no le molesta, bueno, trataré de tomar el servicio del próximo domingo, si es la voluntad del Señor. Y si él está tan dispuesto como el hermano Neville está, yo estaré aquí, ven, sí, Señor, él está. Si él está tan dispuesto al respecto como el hermano Neville, yo espero que él esté. Ahora, veré si. Entonces yo sé que muy pronto. Si es la voluntad del Señor, voy a estar ausente de ustedes por mucho tiempo. Párrafo 9. Y yo, solo pequeños mensajes, como el captar una cosita en mi corazón que yo siento que quiero expresársela a ustedes. Ven, y podamos tener compañerismo alrededor de eso. Ahora, yo tengo muchos de ellos, 5 o 6 que me acaban de venir en los últimos días. Y yo fui aquí por 2 días a cazar ardillas. Y entro al bosque y me llevo un lápiz y papel. Ven, ahora, en el momento del día que se pone bien, yo me recargo en un árbol en alguna parte. Y si no me duermo, empiezo a orar y luego el Señor me da algo. Yo empiezo a escribir notitas de eso. Ven ustedes, ustedes saben lo que quiero decir. Cuando uno está a solas y luego uno, entonces cuando yo regreso aquí, las escribo todas en una libreta. Y luego cuando me llaman, yo voy y tomo mi libreta y le reviso y veo lo que puedo empezar. Ven ustedes, eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Párrafo 10 por último. Así que ahora yo quiero, si es la voluntad del Señor, hablar solo. Estoy tratando de hacer, acortar esos mensajes larguísimos. Ven ustedes que le toman a uno horas. Y el Señor me ayudó a hacer uno muy cortito en Chicago. La última noche allá, como de 30 minutos. Y alguien vino y dijo, yo no pensé que usted podía hacer eso, pero lo hizo usted. Así que 30 minutos de como 2 horas y media o 3, ustedes saben. Así que tal vez yo pueda apurarme en esta noche y adquirir una pequeña práctica para no detenerlos por mucho tiempo. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje y recordando que hemos iniciado este mensaje titulado El tiempo de unión y señal.
servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El Tiempo de Unión y Señal. Párrafo 11. Dios les bendiga. Yo, no importa a dónde yo vaya, nunca habrá un lugar como este tabernáculo aquí. Es mi hogar, mi dulce hogar, y yo estoy en condolencia con la familia Waldron y con este precioso hermano de color que murió. Yo oré con él un ratito antes que él partiera y tenía un carácter hermoso y él está en el hogar con Dios ahora y todo ha terminado. Y uno tendrá que irse de todas maneras y todos sabemos eso. Así que estamos, que el Señor descanse sus almas en paz. Y algún día esperamos unirnos en una tierra lejana, en donde no hay enfermedad, dolor o muerte. Hasta entonces, hagamos todo lo que podamos por el Evangelio. Hablando de tensión, yo estaba orando al respecto en esta mañana. ¿Qué haría uno si no tuviera tensión? Solo piénsenlo. La tensión es parte del vivir. Como que me alienta cuando yo pienso eso. Si uno no tuviera tensión, sería como una muñeca de trapo. No tuviera sentimientos. No habría nada sobre lo que uno pudiera actuar. Como un esposo y una esposa. Tal vez si ella quiere hacer algo y ellos están tratando de actuar juntos, especialmente cristianos, y el otro quiere, y entonces cuando ustedes se juntan para y se da cuenta lo que ella ha hecho, ella se da cuenta, ¿ven? La tensión verdaderamente lo junta más a ustedes. Y alguien le dice, bueno, ellos dicen, solo piense de la esposa que pasó por tanta tensión cuando usted no se estaba portando bien, o del esposo que pasó bajo algo de tensión cuando usted no se estaba portando bien. Entonces, cuando todo es perdonado, mire cómo se siente usted respecto a ello. Hermano, usted solo, ¿ven? Uno tiene que tener tensión. Eso es todo. 13. Y simplemente piense en las sensaciones. ¿Qué si usted no tuviera ninguna sensación, ningún dolor o nada? ¿Qué si no hubiera dolor en lo absoluto? Usted no tuviera sensación en lo absoluto, ¿ve? Y si usted no tuviera sensación, entonces uno de sus sentidos no existiría, ¿ve? Así que, ¿ve? Todo está bien de todas maneras. Así que, Dios, danos gracias. Danos gracia para pararnos por eso. Esa es la cosa. Si tan solo yo me paro con esa gracia y me paro allí y digo, sabemos que cuando esta vida se termine, la grandiosa está al otro lado, a donde nosotros estamos esperando ir. Y ahora nosotros recordamos que todas estas cosas es una tensión que
Algunas personas tratan de introducir en el cristianismo como si usted está libre de preocupación. Usted está, no, usted no está. Usted está libre de tensión, ¿o no? Usted añade tensión cuando usted llega a ser un cristiano, porque usted era una clase de persona holgada, sin cuidados, con todo lo que estaba allá, sin importarle lo que usted hacía. Pero cuando usted llegó a ser un verdadero cristiano, cada momento usted está preguntándose, ¿estoy agradando a mi Señor? Si yo pudiera oír de Él, lo pone a usted en tensión, lo pone en alerta. Eso es lo que lo hace a usted lo que usted es. Así que, después de todo, la tensión es una bendición. Solo depende de la manera que usted lo está mirando. De la manera que usted lo está mirando, ¿eh? Si usted solamente mira el otro lado, ahí no importa qué tan delgado usted rebane cualquier cosa, todavía tiene dos lados, ¿ve usted? Así que usted quiere ver ambos lados. Yo pienso, oh hermano, ¿por qué esta tensión? Si tan solo yo hubiera nacido sin esta tensión. Bueno, si yo no hubiera tenido esta tensión, yo no hubiera sido lo que soy. Yo no hubiera sido un cristiano. Tal vez fue esta tensión la que me llevó a Jesucristo, ¿eh? Así que ha sido una bendición. Así que entonces, como Pablo dijo, cuando él tenía una tensión o algo u otro, él había consultado tres veces al Señor para que se la quitara de él. El Señor dijo, Saulo, mi Pablo, bástate. Entonces yo me gloriaré en mis debilidades. Entonces cuando soy débil, yo soy fuerte, ¿ven? Mientras eso sea la voluntad de Dios, muy bien. Yo lo consulté a él una vez cuando solía molestarme tanto que me atemorizaba. Y él me dijo, hace como 8 o 10 años, él dijo, nunca te otra vez. Y nunca lo hizo. No, señor, no me preocupé más al respecto. Yo solamente lo siento. Yo sé que está allí, pero sigo adelante porque ya no me atemoriza más. Estoy tan agradecido por eso. Ahora, él pudiera haber dicho, no sucederá más. Tan sencillo como eso. Tú ya no tendrás temor. Así que su voluntad es que se cumpla. Yo solo la acepto y digo, gracias, Señor. Yo caminaré ese camino. 16. Ahora, inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Hay una petición especial por la cual se ore. Yo veo pañuelos que están puestos aquí. Levanten sus manos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos. Nuestro Padre Celestial, mientras nosotros ahora abordamos tu grande y majestuoso trono de gracia, porque se nos ha pedido venir, venimos en base a la invitación de Jesucristo y venimos con todas nuestras solicitudes y las echamos en él, porque cuidado de nosotros. Qué gran consuelo es el saber que Él tiene cuidado de nosotros. El gran Dios del cielo, el Creador, tiene cuidado de nosotros, su creación. Estamos tan contentos por eso, Señor. Qué consolación es en estos días en los que estamos viviendo, cuando podemos sacar consolación de nada más que de tu palabra. Esa es nuestra consolación, tu promesa. Y en tu promesa, tú dijiste que hiciéramos notorias nuestras peticiones y que si tú pidiereis algo en mi nombre, yo lo haré. Y todas estas grandes promesas, pedid y recibiréis. Di a esta montaña, muévete, y no dudares, será movida. Todas estas promesas, y podemos sacar de eso lo que nosotros estamos pidiendo. Manos fueron levantadas. Ellos necesitan algo, Señor.
Tú conoces sus necesidades, súplelas, Padre. Yo pongo mi oración con la de ellos delante de ti. Levanto mi mano con la de ellos. Aquí sobre este púlpito están pañuelos, están aquí. Oh, como el pueblo con fe valerosa, Señor, parece ser algo por la cual me has bendecido para poder orar por la gente enferma. En donde quiera, en cualquier parte, a donde quiera que voy, hay algo acerca de orar por los enfermos. Dios, ayúdame ahora. Yo pido con sinceridad que tú concedas las peticiones de estos pañuelos que han sido puestos aquí para la gente por la cual se pidió. Permite que tu misericordia sea sobre ellos. Señor, tenemos entendido que la hermana Hinz tiene una mujer aquí con cáncer que viajó por avión hasta aquí de alguna parte para que se orara por ella y quería saber si ella pudiera traerla aquí. Que tú perdones la vida de esa persona, concédelo. Y mi sobrinito Malcolm, acostado allá enfermo y vomitando con una fiebre alta, poco antes de salir de la casa, Señor, yo creo que nosotros hicimos la oración de fe allí para que tú la hayas detenido. Y yo estoy agradecido contigo, sintiendo que la fiebre se estaba yendo del niño antes que yo saliera del cuarto. Ahora, Señor, y gracias te doy por todas estas cosas. Y ahora me ha tocado a mí el hablar sobre tu palabra. Danos tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Bendice nuestras almas y danos la gracia que necesitamos para que podamos sacar de las promesas de Dios en esta noche de tu palabra para sustentarnos por el resto de toda esta semana. Concédelo. Bendice a nuestro pastor, esta alma noble, a su esposa, sus hijos, los diáconos, los síndicos y a cada persona que entra y sale de este edificio. Concédelo, Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos estas bendiciones. Amén. 18. Ahora, yo quiero leer en dos lugares de las Escrituras del Señor. Quiero leer primero del libro de los Salmos, el Salmo, y luego quiero leer de San Mateo, el capítulo 16, del 1 al 3, y quiero leer una porción de este Salmo. No todo, sino hasta el versículo 11, la cual es un poquito más que la mitad del salmo. Y quiero titular esto, si es que le pongo un título, antes de predicar sobre él, el tiempo de unión y señal. El tiempo de la señal de unión. Eso suena algo complicado. Uniéndose, ¿ven? Tiempo. Tiempo de unión. Eso es lo que es hoy. Y la señal de ese tiempo de unión. 19. En los Salmos, una oración de David, el Salmo 86, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh, ¿no es eso hermoso? Tú me respondes, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Escuchen ahora, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad, consolida. Une mi corazón para que tema tu nombre. Unidad, ven, consolida, une mi corazón para que tema tu nombre.
Yo estoy hablando en estos momentos de tiempo de unión y señal. Ahora en el capítulo 16 de San Mateo, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. El Señor añada sus benevolentes bendiciones a la lectura de esta palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, recordando, hemos iniciado la lectura de esta tarde, un nuevo mensaje titulado El Tiempo de Unión y Señal, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el tiempo de unión y señal. Párrafo 21. Ahora, estamos hablando de esta unión, tiempo de unión, la señal del tiempo de unión. ¿Ven? Jesús estaba aquí en esta última lectura de la Escritura. Él está reprendiendo al clérigo por no poder discernir el tiempo o la señal del tiempo. Ahora, eso siempre ha sido una gran cosa para la gente, ¿ve? El poder discernir la señal del tiempo en el que usted está viviendo, porque Dios lo escribe claramente para que nadie puede pasarlo por alto. 22. Ahora, generalmente yo iría y escogería de entre otros ministros y otros siervos del Señor en el tiempo de la Biblia, como la señal en el tiempo de Noé, la señal del tiempo de Daniel y demás. Las diferentes señales, pero yo quiero pasarlas por alto esta noche para ahorrar tiempo, para poder, pero siempre ha sido la manera de Dios de darle una señal natural del tiempo para que todos conocieran exactamente qué tiempo era. Y estos fariseos deberían de haber conocido su tiempo. Ellos deberían de haber conocido qué tiempo era. Él dijo en otro lugar, si me hubieras conocido, ustedes hubieran conocido mi día. ¿Ven? Es muy una gran cosa que entendemos, ¿ven? Sin entendimiento. 23. Por eso es que ellos siempre referían a los profetas. Ellos decían, y él tuvo entendimiento por visiones del Señor. Y la palabra del Señor vino a los profetas de anteaños, ¿ven? Ellos tenían entendimiento a través de la palabra del Señor, por los profetas. Entonces los profetas dan una señal, como un hombre que se acostó de un lado por cierto tiempo. Luego se volteó y se acostó sobre el otro lado. Un hombre tuvo que quitarse su ropa. Hay muchas cosas que ellos hicieron para mostrar la señal en la que ellos estaban viviendo. Y ahora sabemos que el Dios que hizo los cielos y la tierra y así estableció su obra con la que él describiría su tiempo por señales. Ese mismo Dios vive hoy. Así que debemos estar algo, mientras vemos el tiempo en el que estamos viviendo, debe de haber algo que alguien está ignorando en alguna parte, ¿ven? Porque Dios nunca permitiría suceder estas cosas sin darnos una señal definitiva, en donde, para que lo entendiéramos. 24. Hoy día es lo mismo aquí, que cuando los clérigos no lo leemos correctamente, es algo igual como era entonces, ellos no pensaron que era tiempo. Ellos pensaron que estaban viviendo muy pacíficamente en ese entonces y así es que ellos no estaban buscando ningún Mesías y Jesús había dicho que su venida sería como un ladrón en la noche, cuando la gente estaría ajena a su venida. Pero había algunas de las vírgenes que fueron a encontrarlo, la mitad de ellas que tenían aceite en sus lámparas y estaban listas. Ellas estaban vigilando esa señal y esa es que a quien le estoy hablando en esta noche, ven, aquellos quienes están buscando ahora la señal de su venida. 25. Estas señales dadas por el Señor son dadas únicamente a creyentes. Los incrédulos nunca las ven, se les pasa por encima de ellos y ellos no la ven.
Y ahora, tan seguro como que un ángel de Dios pudiera pararse en esta plataforma en esta noche, tan cierto como yo lo estoy mirando a ustedes y yo pudiera estar mirándolo a ustedes, o ustedes pudieran estar mirándolo y yo no pudiera mirarlo, o yo pudiera mirarlo y ustedes no pudieran mirarlo. Ahora, usted sabe que es escritural, eso es exactamente la verdad. Ellos vieron, ustedes saben que Pablo cayó al suelo, pero ellos, ninguno de ellos podía ver esa luz. 26. Esa luz estaba allí mismo cuando Juan se paró allí delante de las multitudes y de miles de allá en la ribera de sacerdotes y sabios, grandes hombres. Y Juan dijo que él mismo fue testigo de ver al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y venir y posarse sobre él. Y una voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo me plazco morar. Y nadie lo vio sino Juan. ¿Ven? Era solamente para él. ¿Se fijaron ustedes cuán clara era la señal para los hombres sabios? Ellos miraron. Allí estaba. Ellos eran hebreos. Ellos realmente no eran astrónomos hindúes. Eran hebreos, pero estaban allá en ese país estudiando astronomía para finalizar su educación. Cuando ellos estaban, miraron hacia Jerusalén y sabiendo que ellos miraron esas tres estrellas por cada una de las líneas de su nacimiento, de la Can, de la Sen y la de Jafet, razas de las cuales ellos provenían, cada uno, y ellos vieron esas estrellas de las líneas de su nacimiento. Eso era una señal para ellos, que cuando esas estrellas se alinearan, el Mesías estaba en la tierra. 27. Oh, hermano, con razón ellos vinieron. ¿En dónde está él? ¿En dónde está el que es nacido rey de los judíos? Nosotros hemos visto su estrella en el este y hemos venido a adorarle. ¿En dónde está él? Ellos sabían que ese niño Mesías estaba en alguna parte, porque Dios les dio a ellos una señal del tiempo en el que Dios y el hombre estaban uniéndose. ¡Qué unidad! Cuando Dios mismo se une en el cuerpo humano, la principal, la más grande de todas las uniones que jamás se hayan hecho fue cuando Dios se unió con el hombre y dejó su gran característica de ser Dios y extendió su tienda y participó de humanidad y llegó a ser uno de ellos a través de unidad que trajo paz entre Dios y el hombre para siempre. ¡Cuán agradecido estamos! 28. Y no fueron enviadas señales. Ahora piénsenlo, cada hombre y todos los astrónomos, la gente de esos días, sus relojes eran las estrellas. Había una atalaya que subía arriba de la torre y él subía allá y vigilaba. Y él veía cuando ciertas estrellas estaban en ciertas constelaciones. A medida que estaban pasando, él sabía qué hora era. Ustedes recuerden en las escrituras, atalaya, ¿qué hora es? Y el atalaya regresaba y le decía qué hora era. ¿Ven? Ellos observaban la hora por las estrellas. Ahora, ¿no es extraño que estas estrellas estaban exactamente alineadas para tres hombres y nadie más lo vio? ¿Ven? Exactamente en línea. Ahora, usted puede estar así, alineando con la escritura. ¿Ven? Cuando esas estrellas se unieron ellas mismas en esa constelación. Tres hombres fueron unidos también al mismo tiempo. Y usted puede estar tan unido con Dios en su palabra a tal grado que estas cosas llegan a ser realidades y usted puede verlas y saber que ellas son verdaderas. ¿Ven? La señal del tiempo. Uno pudiera mirar por encima de ello y decir, ah, tonterías. 29. Pero para usted no es tontería. Para usted está unido con la palabra y aquí está ella. Entonces es absolutamente correcto, hermano Pat. Cuando usted ve esta señal unirse con el creyente, y a ese es a quien yo me estoy dirigiendo, es al creyente, porque el incrédulo nunca lo verá. ¿Y qué reprensión sería si él estuviera en la tierra hoy para muchos de nuestros clérigos hoy, quienes no pueden leer esta señal? Las señales que nosotros estamos leyendo diariamente aquí en el tabernáculo y viendo las cosas, y otros están leyéndolas y viendo las escrituras en la pared. Sin embargo, muchos lo ignoran y ni siquiera lo ven en lo absoluto. Para ellos no es absolutamente nada. Ellos no lo notan. 30. Ahora, fíjense que en esto, él mostró señales nacionales. Ahora, cuando ellos le preguntaron acerca de esto, ellos querían señales y él les dio señales que se cumplieron. Y ellos querían saber cuándo sería el fin del mundo, cuál sería la señal del fin.
Y él señaló muchos lugares a través de las escrituras acerca de las señales nacionales, acerca de señales celestiales y en los cielos, y señales terrenales. Él les dio a ellos señales, constantemente una señal. Y cuando él les dijo allí en un lugar acerca de una señal nacional, él dijo, cuando ustedes vean a las naciones, ¿ven? Empezar a juntarse alrededor de Jerusalén, ¿ven? Entonces nosotros sabemos que es el tiempo de su angustia, está a la mano. Cuando ustedes vean a Jerusalén acercada con ejército. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Tiempo de Unión y Señal, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 31, dice, ahora, antes que ellos pudieran hacer esto, Dios, el mundo tenía que unirse. Tito, este gran general romano, tenía que reunir sus ejércitos y venir después que estos judíos habían rechazado la señal del tiempo dada por Dios para ellos. Ese fue el tiempo en el que Tito reunió sus ejércitos y vino a tomar la ciudad. Primero tenía que haber una unión del pueblo de Dios, así llamado, en contra de la palabra de Dios, antes que la nación misma pudiera unirse en contra del pueblo de Dios. ¡Ven! La unidad, la unión reuniéndose. Yo creo que estamos viviendo en un gran tiempo de unión. Yo estoy tomando estas luces rojas y señales destellantes y todo lo de las mujeres y cómo ellas actúan y los hombres, cómo actúan y las iglesias, cómo ellas actúan, mostrándole a este grupo pequeño con todo mi corazón que yo creo que estamos alineándonos en la línea de la palabra de Dios que en esta gran hora profética, poco antes de la venida del Señor Jesús, reuniéndonos y preparándonos. Párrafo 32. Ahora, ven ustedes, antes que Tito reuniera las naciones de sus ejércitos, Israel se reunió y ellos mismos se agruparon para no creer que Jesús era el Mesías. Ellos lo rechazaron a él y lo desecharon y lo crucificaron. Y entonces cuando ellos rechazaron la salvación que fue enviada a ellos, ellos se unieron para hacerlo. Ahora tengan eso en mente. Ellos se reunieron para rechazar el mensaje de la hora. Ellos tenían que hacer eso. Y entonces cuando hicieron eso, entonces entró la señal nacional. Las naciones mismas empezaron a reunirse. Y Tito trajo este gran ejército de romanos y griegos y sitió las murallas de Jerusalén. Atrapó a esas personas allí y ellas se murieron de hambre. Ellos se comían la corteza de los árboles. Josefo, el gran historiador, nos dice, y ellos se comían la grama de la tierra. Ellos aún hirvieron a los niños del uno y del otro y se los comieron. ¡Ven! Porque era gente demente. Y entonces cuando Tito finalmente, él estaba asentado allá sobre las colinas, allá alrededor de Jerusalén, Y esas personas allí pensaron que estaban haciendo la voluntad de Dios cuando vieron a estos ejércitos entrar marchando. Ellos habían rehusado escuchar a ese gran maestro, el Señor Jesús, diciéndoles eso. Párrafo 33. Ninguno de esos cristianos fueron atrapados allí. Porque ellos vieron la señal y huyeron. ¡Ven! Ellos dijeron, aquellos que están en la azotea, no desciendan. O el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Sino que huya a Judea. Y oren para que vuestra huida no sea en el tiempo de invierno o en sábado. Porque en el tiempo de invierno las colinas estarían llenas de nieve y en el día de sábado las puertas estarían cerradas, las puertas, y ellos serían tomados en esa condición. Ven, queremos llegar a eso muy pronto, de cómo Dios hace esas cosas si el Señor lo permite.
Párrafo 34. Fíjense ahora, ellos oraron que fuera de esa, que no fuera de esa manera. Jesús les dijo que oraran por eso y ellos nunca atraparon a ninguno de ellos allí adentro. Se habían ido porque ellos miraron a la señal y se habían ido. Eso es todo el asunto. ¡Oh, cómo las iglesias de hoy deberían de ver la señal del tiempo en el que estamos viviendo! Huyan tan rápido como ustedes puedan al Calvario por vida. No a alguna iglesia, sino a Jesucristo. Únanse con Él y no con alguna organización o algún credo de iglesia. Únanse con Cristo y estén seguros que es Él. Ustedes simplemente no pueden tomar cualquier cosa. Ustedes tienen que estar seguros que es Él. ¡Qué tiempo de unión! Ahora, nos damos cuenta que ellos rechazaron al Mesías y luego ellos se unieron y ellos formaron una alianza e hicieron una proposición entre ellos que si cualquier persona recibía a Jesús como un profeta, que sería excomulgada de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes del muchacho ciego que estaba sentado allí, ciego? Y los discípulos dijeron, ¿quién pecó? ¿Él o su padre o su madre? Y Jesús dijo, en este caso, ninguno, pero para que las obras de Dios pudieran ser hechas, manifiestas. Y ustedes recuerdan, dijeron que el padre y la madre no podían decir. Ellos dijeron, ellos saben que este es nuestro hijo, pero nosotros no sabemos cómo él fue sanado. Porque los judíos habían dicho que cualquier persona que lo confesara al ser el profeta, sería excomulgada. Párrafo 36. Pero, ven ustedes, las obras de Dios eran que este muchacho no perteneciera a ese grupo. Y él dijo, ahora, es una cosa extraña para mí que ustedes no sepan de dónde viene este hombre y sin embargo él me dio la vista. Ven. Ahora, él podía decirlo. Ven. Esas eran las obras de Dios. Él había sido sanado y en buena salud. Y él podía decirlo porque él no estaba atado a ellos en ninguna forma. Él era en el que las obras fueron hechas y él ciertamente vio su por primera vez en su vida. Párrafo 37. Ahora, los judíos mismos se unieron en contra de Jesús y en contra de su mesiazgo y de su mensaje mesiánico. Nosotros vemos ahora la misma cosa sucediendo, exactamente la misma cosa. El comunismo está uniéndose para destruir a la iglesia y la única manera que eso es después de que la iglesia misma se haya unido también al concilio de las iglesias, al concilio mundial de las iglesias, para negar y para destruir el mensaje, la palabra. Ellos han desechado la palabra, las iglesias lo han hecho. Ellos no pueden aceptarlo porque es en contra de su credo denominacional. No importa cuántas columnas de fuego se posarán en medio del pueblo, o cuánta gente haya, cuántas cosas hayan sido profetizadas y cumplidas, y todas las grandes señales que él prometió del último día, ellos no pueden aceptarla. Párrafo 38. Por lo tanto, ellos mismos se están uniendo ahora. Y su pastor aquí, y muchos pueden decirles que han leído que ellos tienen el movimiento ecuménico del mundo. Y hay un ministro luterano encabezándolo. Eso. Que si llegara a suceder un desastre en esta vecindad aquí, si nosotros no estamos unidos con ese movimiento ecuménico, entonces nuestra iglesia ya no puede ser iglesia y ellos pueden usarla para almacén. O si uno de los hermanos viera a alguien muriéndose o herido y tratara de ministrarlo con cualquier bendición espiritual, pudiéramos ser matados de un disparo por ello. Eso es exactamente la verdad. Se nos pueden dar 10 años en la prisión federal por ministrar a cualquier cosa, porque nosotros no somos un miembro de este movimiento ecuménico. ¿No ven ustedes la marca de la bestia? ¡Ven! Párrafo 39. Ahora, nosotros vemos venir este tiempo de unión. Ven. Ahora, fíjense. Y entonces la iglesia misma se ha unido en contra del mensaje. Y entonces cuando ella hace eso, las naciones mismas se están uniendo en comunismo para destruir a la iglesia otra vez. Exactamente lo que hizo la primera vez. Ven.
Eso mismo se repite otra vez. Israel primero tenía que rechazar el mensaje. Y cuando ellos rechazaron el mensaje, entonces el ejército, la misma vida nacional se unió, la de las otras naciones, y vino y destruyó a la iglesia. Y hoy ellos han rechazado el mensaje del Señor Jesús. Y ellos lo han rechazado. Y ahora el tiempo ha llegado en donde el comunismo está uniendo al mundo en contra de la iglesia. Ven, tiene que ser de esa manera. Ahora, es duro decir eso. Párrafo 40, por último. Fue difícil para esos judíos creer. Ellos dijeron, vengan ahora, hermanos, vemos que nuestro Dios está con nosotros. Y así que entraremos al templo. Y ahora oraremos. Y permitiremos que el Santo Padre fulano de tal y el Santo Padre Sutano nos guíe en oración. Cierren las puertas. Y Tito tomó su posición y se mantuvo allí como por cerca de un año o más, ven, en guardia, matándolos de hambre. Ni siquiera uno de ellos podía salir fuera de la ciudad y ellos murieron muertos de hambre. Y cuando él entró allí y derrumbó los muros, la sangre brotó y corrió como ríos allí en donde él masacró todo lo que estaba adentro. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado El tiempo de unión y señal, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de agosto del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga a mis hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El tiempo de unión y señal. Párrafo 41. Ahora, el ángel del Señor profetizó eso allá en el Antiguo Testamento y dijo que eso sucedería. Y esos ministros, quienes eran clérigos, quienes se suponían que debían de estar enterados de eso y decirle a la gente eso, pero en lugar de eso, cuando Jesús se paró entre ellos ni siquiera lo conocieron a él. Y trataron de hacer alguna clase de truco, de amuleto. Haznos un truco. Permítenos ver cómo se hizo. Muéstranos una señal. ¿Ven? Y él dijo, yo, qué cosa. Tantas cosas y todavía ellos no podían verlo. ¿Ven? Y entonces cuando ellos lo rechazaron a él como el mensaje de ese día, ellos rechazaron el mensaje de ese día. Ellos fallaron en ver la señal de ese día. La profecía bíblica fue hecha delante de ellos y ellos dijeron, entremos ahora. Esos eran hombres santos. Ellos eran hombres a los que usted no podía señalar sus vidas con su dedo. Ellos no podían hacer eso. Y luego ser un sacerdote. Un sacerdote sería matado, él sería apedreado a muerte por cualquier cosita. Así que ellos tenían que vivir una vida santa, limpia. Él no podía hacerlo porque él era apedreado por cualquier cosa. Y ahora ellos eran hombres grandes y hombres santos a la vista del pueblo. Y sin embargo, ellos entraron y dijeron, bueno, nosotros tenemos a Dios. El Dios quien ha estado con nosotros a través de todas las edades. Entraremos en su templo santo. Ese era el templo santo de Dios. Pero ven ustedes, él había sido rechazado en su templo santo. ¿Ve? Nosotros vamos a entrar en la casa del Señor. Ahora, todos ustedes, hebreos, saben que nosotros somos la raza escogida. Estamos aquí. Y Dios es nuestro Dios, Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Él está con nosotros. Él nos librará de esos filisteos incircuncisos allá afuera. Por así decir, esos romanos y griegos, Él nos librará de eso. Entremos a la casa del Señor. Eso suena bien, pero ¿qué habían hecho ellos? El edificador de la casa estuvo allí adentro, en la forma de un humilde carpintero galileo, y ellos lo rechazaron. Cuando Dios lo había vindicado a él de ser su mensajero de la hora y el renuevo, y ellos lo rechazaron. Así que toda la oración, toda la sinceridad, todos sus sacrificios no significaron nada para Dios. Ellos lo habían hecho. Y Dios permitió a este gran ejército unirse para destruirla. Y nosotros vemos hoy cómo las iglesias a través de denominaciones y demás rechazan de Dios. Ellos no quieren que usted les diga respecto a estas cosas. Y la ciencia puede probarlo por fotografías y todo lo demás. Y todavía ellos no quieren tener nada que ver con ello. Así que el comunismo se está formando para destruirla. Exactamente igual como Tito lo hizo. Y la Biblia dice que ellos lo harán. Así es exactamente. 43. Ahora, ¿ven ustedes en dónde estamos viviendo? En el tiempo de unión. Cuando vemos estas cosas uniéndose, oh, pero fallamos en ver esas cosas. Ustedes pueden mirar aquí en la Escritura y ver en dónde Él prometió eso, que Él haría. Ahora lo vemos cumplirse. De lo que Él prometió hacer, lo vemos cumplirse. Vemos a las naciones uniéndose, vemos a los sismos uniéndose. Iglesias uniéndose. Es tiempo de unión, es la hora de unión. Ese es el espíritu de la edad. Tenemos que unirnos. Todo de lo que usted habla tiene que ser organizado. Aún el gobierno lo recibirá. 44. Ustedes saben, como un ciudadano, yo puedo como un ciudadano de los Estados Unidos, sin embargo, ustedes pudieran darme un cheque por $5. Yo no me atrevería a poner mi nombre en él, ¿ven? ¿Ven? Yo no pudiera hacerlo, ¿ven? Es un tiempo de unión. Tiene que pasar a través de alguna clase de unión. Y esa unión es la mismísima cosa que trae la marca de la bestia, ¿ven? Es un tiempo de unión y está obrando hacia eso. Usted puede verlo a simple vista si usted lo mirara. Es un tiempo de unión en donde todo se está uniendo. 45. Los judíos mismos se unieron en contra de Jesús como su Mesías. Por lo tanto, vemos qué resultó. Vemos la misma cosa ahora. El comunismo uniéndose para destruir a la iglesia. Después que la iglesia se haya unido en el Concilio Mundial de las Iglesias, tratando de destruir el mensaje, la palabra de Dios. Ellos tratan de deshacerse de él. La única cosa que pueden hacer es formar un concilio entre ellos. Es formar un concilio ellos mismos, debido a que ellos están separados. Un grupo pequeño aquí, los metodistas y los bautistas y los luteranos y los presbiterianos, la iglesia de Cristo, y así de esa manera. Ellos no pueden hacer nada, porque este estará en contra de este estará en contra del otro. Su doctrina es tan diferente como el este del oeste. ¿Ven? Ellos no pueden hacerlo. Pero una vez juntos, bajo una gran cabeza, lo lograrán. Ellos lo lograrán entonces. 46. Allí es en donde los católicos están tan unidos. Los católicos romanos, por supuesto, ellos están en unidad. Los católicos romanos, ellos son la mayoría. Los griegos y otros católicos no son tantos como los católicos romanos.
Ahora ellos se unen y esa es la razón que se paran juntos. No importa lo que suceda, ese Papa es la cabeza de todo, ¿ven? Y no importa. Él es el infalible, él es un vicario de Dios, eso es todo. Él es el que sigue de Dios. Él tiene la jurisdicción sobre el infierno, el cielo y el purgatorio, ¿ven? Así que cosa que se pueda hacer en ese caso. Todo lo que él dice, eso es lo que se tiene que hacer. 47. Ahora, los mismos protestantes se están haciendo una cabeza, lo mismo que esa, para decir, ¿y qué nos dice? Había una imagen hecha a la bestia. ¿Qué es una imagen? Es algo parecido. Está la misma cosa. ¿Cómo es? La unión de ellos mismos. Y este es el espíritu de la edad, el unirse. Uniéndose ahora, tratando de destruir el mensaje. ¿Destruyeron? ¿Cómo pudieran destruir la palabra de Dios? Ellos pueden hacerla sin efecto. Sin efecto, tomando tradiciones como ellos lo hicieron allá atrás en el principio y haciendo la palabra de Dios sin efecto. ¿Ven? Ellos tienen a eso realmente después de todo. Ustedes ven cómo esta mujer infiel que está tratando de ella. Se me olvidó ahorita su nombre, si tan solo pudiera decirlo. Ella, estoy tratando de pensar de tantas. 48. Yo estaba pensando de esta señora Nation el otro día. Quisiera que tuviéramos otra que se levantara como esa. Ella fue la que entró en las cantinas y quebró las botellas de whisky y echó afuera los letreros y todo como eso. ¿Por qué no se levanta alguna mujer hoy de esa manera y viene aquí y destroza algunas de estas fotografías de estas mujeres desnudas de su propia raza y cosas? ¿Ven ustedes? 49. Ahora, ¿cómo? Pero esta mujer, una infiel, quien dijo que la Biblia, que es en contra de la constitución, leerla en escuelas públicas y cosas como esas. Ahora ellos también se han fijado que otra vez ellos están tratando de decir ahora, y grandes eruditos de la escritura dijeron que mucho de la profecía que fue profetizada en la Biblia estaba absolutamente errada y que nunca llegó a cumplirse. Y ustedes han escuchado de eso y leído. Y ellos están tratando de decir todo. ¿Ven ustedes? Ellos están tratando de destruir el efecto de esa palabra. Si ellos pueden destruirla y sustituirla a ella por un credo o algo que el hombre tiene que parece a sus ojos ser mejor que la palabra, entonces ellos la destruyen con su tradición. Y así es como ellos están tratando de destruir la palabra. Palabra de Dios, por política denominacional. Párrafo 50. Ahora, cada iglesia tiene su propia política. La iglesia de Cristo la tiene, la iglesia cristiana la tiene, y los bautistas, y los metodistas, y los presbiterianos, todos ellos tienen sus diferentes políticas. Ahora, ellos se están alejando de eso porque están separados, ¿ven? Ellos no pudieran haberlo hecho antes. Ellos tienen que hacerlo ahora. ¿Ven? Este es el tiempo de unión. Y ahora ellos están poniéndolo todo junto y reuniéndolo y vean con qué van a salir. Hermano, eso es como hornear una barra de pan de carne de caballo con basura sacada del bote de basura y todo lo demás que le pudieran añadir. Y lo juntan y le ponen algunas papas podridas y cosas juntas y vean con lo que van a salir. Yo por nada quiero algo de eso, no señor. De esa manera lo están haciendo, ¿ven? Ellos están tomando gente
quienes creen que Jesús fue un mito. Una iglesia que cree que Jesús fue un mito. Y la otra, algunos creen que él fue un profeta. Uno dice, los días de los milagros ya pasaron. El otro dice, pudiera ser tal cosa. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Tiempo de Unión y Señal, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de agosto del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje El Tiempo de Unión y Señal. Párrafo 51. Todo esto junto, y la Biblia dice, ¿cómo pueden dos caminar juntos a menos que estén de acuerdo? ¿Ven? Ahora, esa es la clase de unidad que ellos tienen. Y tener algún gran santo padre para ponerlo por cabeza de ellos. Y allí tienen ustedes una imagen a la bestia. Exactamente lo que la Biblia dice. Ahora, ellos tienen un ministro luterano como cabeza de ellos. Bueno, vemos que es tiempo de unión, la misma cosa ahora, el comunismo y todo uniéndose en el mundo, y en la iglesia y demás, uniéndose. 52. Observen la naturaleza. Oh, hermanos, la naturaleza, si tan solo observaran la naturaleza, ella hace la misma cosa. La naturaleza es el calendario de las señales de Dios. ¿Sabían eso? Jesús le dijo que observaran la naturaleza, el mar estaría rugiendo, ¿ve? Y habrían cosas diferentes y terremotos en diferentes lugares, contiendas nacionales, señales en el cielo, señales en la tierra. En todas partes había señales desde este tiempo de la venida. Observen las nubes, antes que las nubes puedan traer una tormenta de lluvia. ¿Saben ustedes cómo se hacen? Muchas nubecitas se juntan, hacen una gran nube. Bueno, a esta le está soplando un poquito de viento. A esta otra le está soplando un poquito de viento. Todas juntas soplan. Y entonces ellas forman un huracán, ¿ven? Ellas se unen antes que puedan formar una tormenta. Tienen que hacerlo. Observen a los patos y gansos unirse ellos mismos antes que dejen su país, ¿ven? Ellos se unen. Uno puede verlos volar de este estanque al otro estanque. De aquí allá, todos ellos juntándose. Ellos están uniéndose, preparándose para su salida. ¿Ven? Solo es, eso es la naturaleza y Dios creó la naturaleza. Y la naturaleza obra por medio del plan de Dios. Es una ley no escrita de Dios. Que la naturaleza obre de acuerdo a su ley. 53. Como estaba hablando yo en un servicio fúnebre de la savia que baja a la sepulcra, o lo profundo de la raíz del árbol, para yacer allí hasta la resurrección en la primavera. Es una ley de Dios. No hay inteligencia que pueda hacer que esa savia baje allá abajo. Usted no la pudiera drenar, usted no la pudiera exprimir. No hay una manera mejor de hacerlo que como Dios lo hace. Dios tiene la manera perfecta, así que cuando la hoja se cae, entonces él envía la savia a la sepultura y la esconde. Como Job dijo, escóndeme en el sepulcro hasta que pase tu ira. ¿Ven? Se va allá abajo, porque es una ley de la naturaleza antes de la helada. Miren las hojas ahora que empiezan a caer, porque es la ley de la naturaleza. 54. Los patos se juntan, cada uno de ellos, y se reunirán alrededor de un líder. Allí de alguna manera ellos saben, yo no sé cómo ellos lo hacen, pero ellos saben que ese cierto patito es un líder. Y ese fulanito al cual todos ellos se juntan y se reúnen alrededor de él y se levantan en el aire. Y él nunca ha estado fuera de ese estanque, pero él se va tan directo como puede a los campos de arroz de Luisiana o de Texas, ¿ven? Antes que ellos tomen su vuelo. Para dejar su hogar en donde ellos han nacido ese año. Ellos se unen, amén, allí lo tienen ustedes, reuniéndose alrededor de su líder. 55. El problema de esto es con el hombre. Él no conoce a su líder, sí. Sí, señor. Ellos se reúnen alrededor de una denominación, ellos se reúnen alrededor de un obispo
o de un hombre, pero ellos no se reúnen alrededor del líder, el Espíritu Santo y la palabra. ¿Ven? Ellos dicen, ah, bueno, temo que me vuelva un poquito fanático, temo que tome el camino equivocado, o allí lo tienen ustedes. ¿Qué si el patito dice? A mí me gusta de la manera que él se agarra, se arregla sus plumas. No creo que las seguiré. Usted moriría congelado. Usted sería atrapado allí si no sale al salir el vuelo. Se unen y la naturaleza hace los gansos. Se unen. Ellos se reúnen alrededor de su líder. Ellos hacen las mismas cosas. 56. ¿Se han fijado alguna vez en un enjambre de abejas? Las abejas se unen alrededor de su reina antes de salir en enjambre. Correcto. Y a donde ella va, también ellas van. Sí. ¿Qué hacen ellas? Ellas se unen antes de salir en enjambre. Entonces, exactamente cada criatura, los peces se unen antes de la salida de primavera, allá en el océano. Ustedes los pueden encontrar, esos grandes, lo que nosotros llamamos humpy, un salmón. Cuando ellos llegan allá, antes que esa salida empiece, usted los verá por cientos de miles allá en ese mar, llegando y juntándose alrededor y alrededor, agua salada, pero ellos en realidad son peces de agua dulce. Y aquí vienen subiendo por esa corriente de agua dulce para ir a la temporada de ovar. Ellos van y ovan como cada 4 años y mueren tan pronto como ovan. Y ellos saben que van allá para morir. Y usted no puede detenerlos por nada. Ellos saltan escaleras de peces y todo lo demás para llegar allá sabiendo que van a su muerte. Pero la ley de la naturaleza los forza sabiendo que van allá y ovan en la vejez y mueren. Y los jóvenes salen, entonces algunos los une a ellos y salen rumbo al océano. Están uniéndose. Es una ley. Usted no puede ganarle a la ley de Dios. 57. Las naciones están rompiéndose ahora en el tiempo de que nosotros vemos que ellas están supuestas a hacer esto. Estamos en el proceso de disturbio nacional. Vemos a las naciones que están rompiendo relaciones. Año tras año, encontramos a esta nación siendo devorada por el comunismo, esta otra siendo devorada por el comunismo, y aquí mismo en nuestra propia nación está infiltrada con comunismo y la controlará, ¿ven? Y lo hará. No hay manera de detenerlo, porque por la misma razón que usted no hubiera podido detener a Tito. La gente ha rechazado a Dios y su palabra. Sí, señor. Así que ellos lo van a hacer y lo vemos en proceso. Ahora, yo por lo regular tomo un par de horas. Yo llevo como unos 30 minutos ahorita. ¿Ven? Pero para meter todo esto, yo simplemente me estoy apresurando. Ustedes estudienlo cuando lleguen a casa. 58. Fíjense en ellos en estos momentos están uniéndose. Usted dice, hermano Branham, ¿es verdad eso? Ellos vienen a la guerra del Armagedón. Exactamente es lo que ellos harán, ¿ven? Y ellos están uniéndose para eso en estos momentos. Por eso es que tenemos la UN, Organización de las Naciones Unidas, y todo lo que tenemos. El mundo occidental está uniéndose en contra del mundo oriental, comunismo y demás. Todo está uniéndose. Las iglesias están uniéndose. Todo parece estar uniéndose. Uniéndose ellos mismos, uniéndose. Nosotros vemos eso. También mientras todo esto de unión de naciones, estas señales nacionales que vemos aquí en el mundo, terremotos en diversos lugares, cosas diferentes uniéndose junto al mundo, juntando a la gente, todas las iglesias juntas, todas estas cosas. Y mientras todas estas uniones están aconteciendo, hay otra unión aconteciendo. Amén. Esa es la manera que yo les quiero señalar a ustedes ahora. 59. Dios está uniendo a su novia. Ella está uniéndose del este y del oeste, del norte y del sur. Hay un tiempo de unión y eso está aconteciendo ahorita. ¿Para qué se está uniendo ella? Para el rapto. Amén. Dios la está preparando. Sí, Señor. Uniéndose. ¿Con qué se está uniendo ella? Con la palabra. Porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Ella se está uniendo con, así dice el Señor, sin importar lo que algunos
denominación o alguien más diga, ella se está uniendo, ella se está preparando, porque ella es la novia, ¿correcto? Y ella misma está uniéndose con su novio, ¿ve? Y el novio es la palabra, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 60. Y la iglesia y la novia y la palabra están llegando a unirse tanto, tal grado que la misma palabra está obrando las obras del novio. Amén. ¿Lo ven ustedes? Una unión. Ya no es más. Únete a la iglesia. Ya no es más de esto, sino huya de todo y átese a Jesucristo. ¿Ven? Es tiempo de unión. Dios uniendo a su novia, trayéndolo de regreso. Exactamente, uniendo las palabras de su promesa. Segundo de Tesalonicense, el capítulo 2 dice, este capítulo 5 dice, los santos que están durmiendo en el polvo de la tierra despertarán. Entonces nosotros uniremos con ellos, los que vivimos, con los que han estado muertos. Nos uniremos antes que aún lleguemos allá arriba, porque la novia estará completa cuando ella llegue allá. Los que están viviendo se están uniendo con la palabra. Y aquellos que ya se han ido hicieron esto. Y todos se juntan, todos haciendo se juntan, la misma grande unión de las uniones, antes de irse allá arriba. Amén. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, mensaje, el tiempo de unión y señal, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de agosto del año 1963. Párrafo 61 dice, el comunismo tiene que levantarse. Estas otras cosas tienen que levantarse. Y la iglesia tiene que unirse allá a lo lejos para él, en las naciones, allá para el concilio mundial de las iglesias. Y la novia tiene que unirse bajo la palabra de Dios. Para hacer eso, Dios ha enviado la señal celestial y cosas que la prueba la iglesia que hay una nación. ¡Amén! 62. Dios, tiempo de unión. ¡Sí, Señor! ¡Oh, hermano! Ahora recuerde que hoy hay una unión de la palabra, uniéndose otra vez, trayendo otra vez la fe que una vez fue dada a los santos. ¡Trayendo otra vez! Eso. Esto solamente se podía hacer en este día. El único tiempo que se podía hacer es ahora mismo. Nunca fue atribuida a ninguna otra. Ellos se fueron en su golgorio denominacional. Pero ahora no pertenece a ningún golgorio denominacional, porque es tiempo para la unión de hombres y de mujeres de cada raza, cada color, cada credo, todo bajo Cristo por el bautismo del Espíritu Santo y regresar a la palabra. Amén. Párrafo 63. Tiempo de unión para la iglesia. ¡Oh, hermano! Uniendo cada palabra que ha sido dispersa por todas partes por estas organizaciones desde Nicea a Roma, cuando ellos organizaron la primera iglesia y ellos organizaron a Lutero, ellos organizaron a Wesley, ellos organizaron a todo el resto de las iglesias, y haciendo eso ellos tuvieron que adoptar un credo, y luego cuando Dios envió algo más, ellos no lo pudieron recibir. Por lo tanto, no fue posible hasta ahora. Y Dios prometió en los últimos días que la fe de los padres sería restaurada otra vez a la novia, que sería de esta manera y no pudiera ser en otro tiempo, más que en este tiempo. Miren qué señal del cielo como la de la columna de fuego suspendida entre nosotros y con señales y maravilla del Señor Jesucristo. Y mientras Él nos habla a nosotros, nunca falla en ser perfecto en todo. ¡Amén! Entonces vemos en dónde estamos parados. ¡Tiempo de unión! 64. Vemos naciones uniéndose, vemos al mundo uniéndose, vemos al comunismo uniéndose, vemos a las iglesias uniéndose y vemos a Dios mismo uniéndose con su novia hasta que Él y la iglesia son la misma cosa como la pirámide unida. Correcto, ellos uniéndose, Dios uniéndose, porque nunca antes desde la edad temprana de la iglesia estuvo la columna de fuego entre la gente.
Nunca antes, desde la edad temprana de la iglesia, ellos vieron las cosas que nosotros estamos viendo hoy. Y esto únicamente fue hecho posible cuando Dios envió los siete sellos y nos dio una señal con ello. Y envió siete ángeles del cielo. Y vino a traer otra vez esa palabra dispersa en esas denominaciones. Y la ata otra vez dentro de la palabra de Dios para traer su Espíritu Santo. Ven. 65. Jesús dijo, si tú permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Uniendo a la novia otra vez con la palabra, la cual es Dios. La iglesia y la palabra, no la iglesia y el credo. La iglesia y la palabra, la novia y la palabra unidas. Oh, hermano, ¿qué? Restaurar otra vez, ¿qué? La fe de los padres pentecostales originales, ven, que había sido dispersa por el grupo de Lutero, no por Lutero mismo, no Lutero, no Wesley, no por esos grandes fundadores, pero después de su partida, hubo una iglesia que se levantó y ellos, entonces lo que ellos hicieron con eso, hicieron una organización de eso. Ellos aceptaron credos y demás y se fueron tras eso. Y mírenlos hoy. Ahora ellos han entrado en ese concilio mundial de las iglesias. Ahora, ven ustedes, pero en los últimos días, ven ustedes, nosotros vemos cosas sucediendo ahora que nunca sucedieron antes. Ven, es la señal de Dios y todo esto uniéndose es el tiempo de señal. Ahora nosotros queremos mirar eso cuidadosamente y estar muy seguros que nosotros lo entendemos. Dejándola, ellos dejaron la palabra verdadera por denominaciones para aceptar credos y opiniones de diferentes hombres en lugar de tomar la palabra. Párrafo 66. Apocalipsis 10 dice, el mensaje del séptimo ángel. Ahora, recuerden que es allí mismo, en las siete trompetas, y allí hay siete ángeles tocando siete trompetas. Allí es a donde vamos a llegar enseguida. Pero recuerden, allí muy específicamente dice el ángel, no la trompeta del séptimo ángel, sino el mensaje del séptimo ángel. Bien. No la trompeta del ángel, el mensaje del ángel. Ven, el ángel únicamente tocó una trompeta, ese séptimo ángel. La trompeta del ángel era esto, que en los días del mensaje del séptimo ángel, ven, cuando su mensaje se termina, ven, ese es el mensaje de la edad de la iglesia. Y en este tiempo, entonces él, el mensaje, no la trompeta, y el misterio de Dios que está escrito en la palabra sería consumado. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 67. Ahora, miren en qué día estamos viviendo. Miren esos sellos. ¿Cómo eso atrajo a esa palabra de Dios dispersa, lo que Lutero y todo el resto de ellos, esos grandes reformadores que salieron, regresa otra vez y lo mostró en la Biblia, en donde ellos estarían. Cada hombre en su posición correcta, lo que él haría y lo que le sucedería a la iglesia, lo que él haría y lo que le sucedería a la iglesia, todas estas cosas que él dejó. Y luego, en el último día, cuando no sabíamos nada al respecto, se nos predijo de cierta cosa que sucedería y aún los periódicos y cosas lo anunciaron y viene y lo revela y ata juntos los misterios. ¡Amén! Hermano, eso es sublime para mí. Eso para mí alinea la palabra. ¡Amén! A mí no me interesa a mí sí me interesa lo que la gente pensó, correcto, pero para mí es la verdad de la Biblia. Gloria a Dios. Párrafo 68. Como los hombres sabios viniendo de Babilonia, que gritaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Él está en la tierra ahora mismo, nosotros tenemos que encontrar. Correcto. Y yo creo que él está tan cerca de venir que yo puedo decir,
Aquí el novio viene. Yo escucho el clamor de la medianoche. Aleluya. Amigos, estamos en el mismísimo tiempo del fin. Oh, hermano, la hora en la que estamos viviendo. Fíjense, ven, qué día, qué tiempo en el que estamos viviendo este gran misterio de Dios siendo consumado, trayendo la deidad, mostrando lo que ella es. ¿Cómo estos pequeños ismos salieron y lo hicieron a él esto? Y alguien lo hizo a él esto. Y alguien lo hizo a él eso. Pero el ángel del Señor descendió y expuso todos sus ismos. Y sacó esa verdad de ello y lo presentó. Y allí está ella tan perfecta como puede ser. No hay otra manera que pudiera ser. Allí está ella. Eso es lo que él es. Ven. La simiente de la serpiente. Todas estas diferentes cosas que han sido tan misteriosas entre el pueblo. ¿Ven? ¿Qué es? Él tenía. Esta es la señal. ¿Para qué? Para unir. Amén. Párrafo 69. ¿Qué dijo él en Malaquías 4? Que restauraría la fe pentecostal original, otra vez al pueblo con el mismo mensaje pentecostal, la misma señal pentecostal, la misma evidencia pentecostal, el mismo Dios, el mismo poder, la misma enseñanza, todo exactamente con la vindicación de la misma columna de fuego que derribó a Pablo en el camino hacia Damasco, hasta está entre nosotros hoy haciendo las mismas cosas que él hizo en ese día. Uniendo. Vemos a las naciones uniéndose. Vemos al mundo uniéndose. Vemos a las iglesias uniéndose. Vemos a la novia uniéndose. Uniéndose con la palabra. Porque la palabra es Dios. Y como la palabra. Como el novio siendo la palabra. Y la novia siendo la que escucha la palabra. Se juntan en una unión. Ellos se unen como en una boda. Ven, se están preparando para una boda. Y ellos llegan a ser uno. La palabra llega a ser usted. Usted llega a ser la palabra. Ven, Jesús dijo, en ese día, ¿saben qué? Todo lo que el Padre es, yo soy. Y todo lo que yo soy, vosotros sois. Y todo lo que vosotros sois, yo soy. En ese día, vosotros sabréis que yo estoy en el Padre en mí. Yo en vosotros y vosotros en mí. Ven. En ese día. ¿Qué día? Este día. Ven. Encontramos los grandes misterios ocultos de Dios siendo revelados. Oh, cómo me gusta eso. Amén. Párrafo 70 por último. Oh, fíjense cómo la ciencia y la palabra no pudieran compararse como ellos lo hacen hoy. Ellos no pudieron hacerlo antes. Solamente ahora es cuando ellos pueden hacerlo. Fíjense, él dijo señales celestiales, ciencia y señales nacionales. Ahora ellos tienen grandes señales en el cielo, ellos tienen astronautas y todo. Pero ¿qué hacen estos astronautas del mundo científico? Les traen temor. Ellos no saben en qué hora ellos pudieran enviar algo como eso y simplemente dejar caer estas bombas y nosotros no estaríamos más aquí, ¿ven? Ahora esas son las señales que ellos tienen. Señales espantosas en el cielo, ¿ven? Ellos las tienen. Proyectiles atómicos y todo. Toda clase de señales. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros de gran privilegio de conocer estos mensajes. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Tiempo de Unión y Señal, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El Tiempo de Unión y Señal. Párrafo 71. Ustedes ven cómo ellos firmaron este tratado el otro día, que no iban a explotar más bombas en la superficie, pero ahora lo van a hacer bajo el agua y bajo tierra, probándolas de todas maneras, ¿ven? Firmaron un tratado. Haremos esto si ustedes dicen que ustedes no lo harán.
pero nosotros regresaremos a nuestra tierra y lo haremos de esta manera. Nosotros sabemos que ustedes lo están haciendo de la misma manera ya. ¿Ven? No hay tal cosa. No hay confianza entre ellos. No hay nada. Ustedes pueden, ¿ven? Y cada uno está temeroso uno del otro. Esas son las señales espantosas. 72. La ciencia y el hombre y las naciones han producido las señales espantosas en los cielos. Eso es exactamente lo correcto. Ahora, temiéndose uno al otro. Y ha habido una señal celestial dada para la... ¿Ven ahora? Ellos tienen una señal en el cielo también. Una señal espantosa. Un hombre astronauta pudiera tener un proyectil atómico y pudiera dejarlo caer y destruir a toda la nación. Suben a un astronauta y se mantiene firme allá. No hay nada que los detenga de hacerlo. De seguro pueden hacerlo. Ellos en cualquier momento que quieran. Ellos pueden convertirla en polvo si quieren. Pero de aquí a 15 minutos. Y entonces lo que uno puede hacer, lo hace el otro también de la misma manera. Así que ustedes ven que ellos tienen una señal, pero esa clase de señal los asusta. Ellos están uniéndose, juntando sus poderes. El mundo libre, ellos están juntando sus poderes. El comunismo está juntando sus poderes con Rusia. Todos. Pero cada uno está temeroso del otro, ¿ven? Es una señal espantosa, ¿correcto? Eso es una señal nacional, ¿ven? Pero la iglesia ha recibido una señal celestial, un astronauta, ¿amén? Jesucristo es la forma de una columna, en la forma de una columna de fuego, lo que él era en el Antiguo Testamento, lo que fue cuando encontró a Saulo en el camino a Damasco, el mismo Jesús aquí hoy. ¿Y qué es lo que hace ella? Trae temor, trae amor, lo que está uniendo el uno con el otro, amén, un sentir el uno por el otro, trae el amor de Dios, uniéndonos y trayéndonos el cuerpo de Cristo, en unidad como una novia, amén. Eso es lo que él está haciendo ahora. Esta gran unión que Dios, ellos mismos se están uniendo. Un grupo aquí para pelearle al otro. Un grupo aquí para pelearle al otro. Y aquí la iglesia está parada entre ellos. Ustedes observen lo que sucede. Se unirá a ellos. Eso es exactamente lo correcto. Pero ahora nos damos cuenta que trae temor y frustraciones. 74. Pero la iglesia, la novia, está unida por un Dios, bajo un espíritu, el espíritu de Dios, en una unión santa de Dios para ser una novia santa para Dios, ¿correcto? Todo junto, la unidad del cuerpo, el cuerpo esperando como una novia, como la novia que es, como nosotros nos llamamos la novia. Pero el tiempo de la unión, de unión de la novia, la iglesia sí está juntándose. Debería de crear tal amor entre nosotros que difícilmente pudiéramos estar separados uno del otro, ¿correcto? Nosotros solo, ¿ven? Usted no le tiene que rogar a la gente para que ore. Usted no les tiene que rogar para adorar a Dios. Usted no le tiene que rogar que hagan lo que es correcto. Ellos están tan enamorados de él a tal grado que no hay nada más. Amén. ¿Qué pensarían ustedes acerca de una muchachita, una doncellita muy bonita, que se va a casar con algún mancebo bien parecido, del que ella está locamente enamorada?
¿Qué significa para ella más que su propia vida? Y ella sabe que se van a casar de inmediato. A medida que esa boda se aproxima, esa mujercita, déjenme decirle, ella está toda gozosa, ¿ven? Ella está preparando todo. Ella se rinde completamente a él, ¿correcto? Todo lo que le place a él, eso es solo lo que ella quiere hacer. Bueno, de esa manera debería ser la de la iglesia hoy. Nuestra vida debería estar escondida en Dios por medio de Cristo, sellada allí por el Espíritu Santo. 76. La cosa que yo les he estado enseñando a ustedes aquí es decirle de estas señales y de diferentes cosas sucediendo. Yo no tengo el tiempo para hacerlo ahora. Yo lo haré en otro mensaje, si el Señor lo permite. Pero hay una cosita todavía faltando en la iglesia y queremos eso, llegar a eso. Y yo estoy al borde de ello ahora, ¿ven? Queremos llegar a eso. Si ustedes tienen que hacerlo. Si ustedes no lo hacen, no tiene caso en lo absoluto. Ustedes deben de hacerlo. Porque miren, el tiempo de unión está a la mano. Dios está juntando a la iglesia para que haya un rapto, para ir a la boda, para la gran unión, como cuando Dios y el hombre se unirán por la eternidad. Amén. Cuando criaturas del tiempo se unen con lo eterno. Amén. Una vez fue hecho en la forma del Hijo del Hombre en la tierra, y él tuvo que dar su vida para traer un poder, para unir a otro hombre con este mismo poder, a la novia de Jesucristo. Y ahora, la iglesia misma se está uniendo al cuerpo de Cristo. Ella misma se liberó, cortó toda pequeña cadena. Ella misma preparándose, juntándose, uniéndose entre ellos. Oh, un amor y gozo. Y el Espíritu Santo moviéndose entre ellos. Oh, hermano, qué tiempo. 77. Como vimos, vimos a los patos preparándose, vimos a los gansos preparándose, vemos a la bestia, las abejas preparándose, vemos a las nubes preparándose para la lluvia, vemos todo, cómo se unen para su gran movimiento. Vemos a la Liga de las Naciones, a las naciones juntarse, uniéndose en comunismo. Los vemos a ellos mismos uniéndose aquí en el mundo occidental. Vemos a la iglesia misma uniéndose. Todos estos otros, así que es absolutamente imposible que en algún otro tiempo pudiera haber sido de esta manera. No pudiera haber sido de esta manera hace 20 años. No pudiera haber sido de esta manera. No pudiera haber sido de esta manera hace 10 años. Tiene que ser hoy mismo, ¿ven? Porque estos sismos y cosas no habían llegado a ese lugar. 78. Ahora, despierten, sacúdanse inmediatamente y miren aquí en dónde estamos. ¿En dónde estamos? Como los hombres sabios, estamos correctamente alineados con su palabra y la luz del Señor está brillando sobre nuestro sendero. Gloria sea a Dios en las alturas y gloria sea a Dios quien nos dio a Jesucristo, a quien amamos y nos ha traído a este lugar. Y como nosotros somos su pueblo, comprado con el precio de su sangre. Oh, hermano, cuando el tiempo de unión viene, estamos viendo cómo nosotros nos unimos con uno con el otro en los lazos de su espíritu. Nosotros. ¿Puede ser su espíritu? Seguro. Es su espíritu. ¿Qué es? Es su palabra, y él es, ese es el espíritu de la palabra. Y cuando ese espíritu de promesa viene sobre usted y se vindica, y él mismo se muestra aquí, es él, el mismo espíritu. Era el que estaba con Moisés en el desierto, era el que estaba sobre Jesucristo. Él es el que encontró a Saulo en el camino a Damasco. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y él hace la misma cosa.
79. Y vemos a las naciones juntas. Vemos a las cabezas de la iglesia juntándose. Vemos al comunismo juntándose. Vemos a los sismos uniéndose. Vemos todas estas cosas. Y ahora vemos a la novia uniéndose con la palabra. Oh, hermano, es tiempo en que los santos se levantarán para unirse con aquellos que están vivos e ir y unirse con Jesucristo por la eternidad. Amén. Que Dios nos ayude a cada uno para unirnos con Cristo en esta noche. Cuando rendir todo lo que somos, todo lo que tenemos, toda nuestra alma, cuerpo y mente a Jesucristo y buscar el tiempo de esa unión. Cuando la trompeta de Dios sonará y el tiempo no será más, y la mañana romperá eterna, brillante y hermosa. Cuando los muertos en Cristo se levantarán y se reunirán en la otra ribera con la novia que está viva para ser levantados juntos. Miren la unión. Dios uniendo la iglesia con su palabra. La palabra con la iglesia, para que ambos lleguen a hacer lo mismo. Di esto y sucederá. Haz esto, sucederá. Esto es. Este soy yo delante de ustedes. Este soy yo probándolo. Este soy yo con ustedes. 80. Nos damos cuenta ahora que el tiempo viene cuando la trompeta suena. Y esos santos durmientes de allá del pasado, que no podían ser hechos perfectos sin nosotros, ellos están dependiendo en nosotros. Hebreos 11. Y cuando ellos se juntan, ellos se unen con los que viven. La iglesia uniéndose con la palabra. Entonces, la iglesia y la palabra uniéndose, llegando a ser uno. Los santos muertos con los santos que viven, uniéndose para ser uno, y todos yendo juntos para unirse con Cristo, allá, para la cena de las bodas del Cordero. Amén. Dios le bendiga, mis hermanas. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Y concluyendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El Tiempo de Unión y Señal, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de agosto del año 1963. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje El Tiempo de Unión y Señal, párrafo 81. Es tiempo de unión y las señales están por todas partes. Las señales están en las naciones, las señales están en el comunismo, las señales en el mundo occidental, las señales en el UN, Organización de las Naciones Unidas, el Concilio de las Iglesias, y la señal está aquí en esta noche, bajo la protección del Espíritu Santo y la palabra de Dios, confirmándolo y haciéndola la verdad. Amén. Tiempo de unión, la señal del tiempo de unión. Inclinemos nuestros rostros. 82. Señor Jesús, mientras que mi pobre corazón salta de gozo al ver las posibilidades, yo, hombre de mediana edad, pero todavía hay las posibilidades de yo verte venir en esta generación, de estar vivo y parado aquí, y ver cuando esa trompeta suene, el que es sucio sea sucio todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, oh Señor Dios. Y el pensar que nosotros quienes permanecemos en un momento en un abrir y cerrar de ojos, cuando el mundo no sabrá lo que está aconteciendo, pero de repente uno verá aparecer delante de uno a su amado, que se han ido y han venido para unirse con uno otra vez. Y nosotros seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos juntamente arrebatados para encontrar a nuestro Señor en el aire y luego unirnos con Él para estar allí para siempre y nunca tener que estar fuera de su presencia otra vez. 83.
Qué gran cosa es hoy, Señor, a saber que, perdón, saber que ahora estamos unidos con un espíritu, el Espíritu Santo, que tiene a la palabra en su mano, entre nosotros. Y qué cosa tan grande es, qué privilegio es soltarnos de todo el mundo para unirnos en Jesucristo. Y pensar que algún día, en una forma física, con un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, nos sentaremos en la mesa, en la cena de las bodas, y allí ser unidos y casados en matrimonio con Él, para vivir como novia y novio por todo el tiempo que ha de venir, por toda una insensatez eternidad. Señor Dios, que esto no sea solo un pensamiento mítico para la gente, sino que llegue a ser una realidad tal al grado de que una hambre y sed sea enviada a la gente, que al estar leyendo sus periódicos, mirando, escuchando el radio y las noticias, vean que es tiempo de unión. Las señales están centellando. 84. Señor Dios, como hemos hablado de las mujeres, lo que ellas han hecho en los últimos días, lo que la iglesia sería en los últimos días, lo que las edades de las iglesias serían y lo que los sellos serían y todas estas otras cosas. Y vemos cómo fue en los días de Noé, lo vemos cómo fue en los días de Sodoma y Lot, cuando el ángel de Dios se dio a conocer el mismo en carne humana, comió la carne en una vaca y bebió la leche de la vaca, y comió pan y se paró allá y podía decir lo que estaba sucediendo detrás de él. Y Jesús dijo que la misma cosa sucedería en la venida del Hijo del Hombre. Señor Dios, hemos visto la pirámide, cómo ellos la edificaron allá, y hemos visto cómo nosotros hemos añadido estas cosas a ella, y nos hemos dado cuenta que estamos en el tiempo del fin, esperando la piedra principal del ángulo. Gloria a Dios, pedimos, Padre, que tú despiertes a la gente rápidamente ahora y nos juntes en amor, santo y respeto por Jesucristo, y respeto por Jesucristo y por uno al otro. 85. Si hay alguien aquí esta noche que no tiene esta esperanza descansando dentro de usted, levantaría su mano a Dios y diría: Señor Dios, úneme contigo, úneme contigo. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Usted, sí, úneme contigo, Señor. Sí, oh, hermano, naciones confusas, Israel despertando. Miren a Israel allá, uniéndose. Israel, procedente de todas partes del mundo, ellos han venido a unirse ellos mismos y ahora ellos son una nación. Ellos son una nación unida con su propia bandera, su propia moneda, su propio ejército. Todo lo que ellos fueron en una ocasión lo son ahora. Israel uniéndose. Roma está uniéndose. La iglesia está uniéndose. La novia está uniéndose. Amén. Y la venida de esa gran unión, que es, todo se está moviendo hacia esa señal primordial, Jesús en su novia, uniéndose en uno. 86. Dios Padre, concede estas bendiciones que yo pido por estas personas. Permite que seamos unidos a ti en corazón y en espíritu, mientras ellos levantan sus manos deseando eso. Señor Dios, límpianos y hazlo tuyo. Concédelo, Señor. Eso es todo lo que sabemos y podemos hacer, es pedir. Y luego tú dijiste que si lo pedimos y lo creemos, lo recibiríamos. Yo lo estoy buscando, Señor. Pero gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Amén. Oh, hermano, he aquí el novio viene. Yo escucho el clamor de las medianoches. Subiremos como una aclamación. Si todos nos mantenemos y lo encontraremos a Él en el cielo. Aleluya. Vigila y ora, mi hermano. No sea que alguien te quite la corona, pues el tibio y el descarriado no usará el vestido de boda. 87. Correcto. Preparemos para este clamor de medianoche. Vendrá en una hora que no pensáis. Habrá un clamor no entre el mundo incrédulo. Será un secreto, pero entre los creyentes, quienes están buscando esto. ¿Ven ustedes las estrellas alineándose? ¿Ven? ¿Qué es lo que produjo? Exactamente como lo hizo la primera vez. ¿Ven? Aquí estamos, las señales están viniendo, vemos las señales apareciendo en su bendita venida. He aquí las hojas de las higueras enverdeciéndose. El evangelio del reino ha salido a cada nación. Estamos cerca, el fin puede verse.
entonces felizmente anunciaremos el mensaje de su aparición bendita. 88. ¿Es correcto eso? O anunciar el mensaje de su aparición bendita. Es lo que tenemos que hacer. Decirle a todos, prepárense, prepárense para encontrar a Dios. Amén. Yo le amo. O cuánto le amo. Ahora pongamos de pies, pongámonos de pies ahora mientras nos despedimos uno del otro. Extendamos nuestras manos, estrechamos manos con alguien y digamos, nos veremos, saludémonos de mano ahora. Nos veremos a los pies de Jesús, nos veremos. Recuerden, ustedes pudieran tener un llamado, nuestra próxima reunión pudiera ser a sus pies. Dios os guarde hasta vernos otra vez. 89. Ahora, solo piensen antes de vernos otra vez, antes de vernos el domingo en la mañana o el miércoles en la noche, pudiera ser que cuando menos piense alguien ha desaparecido, este está ausente y ellos se han ido. O pensar que su esposo ha desaparecido o su esposa ha desaparecido y la esposa de Juan ha desaparecido. Y aquí los hijos han desaparecido. Todo sucedió. ¿Qué sucedió? Entonces usted se habrá quedado. O que llore y lamento cuando los perdidos se les diga de su suerte. Ellos clamarán a las rocas y las montañas, como Israel regresando a la ciudad para entrar al templo. Ellos oraron, pero sus oraciones fueron muy tarde. Ellos rechazaron el mensaje. Oh, hermano, nunca haga eso, por lo que más quiera, párese valiente a la causa. Sí, Señor. 90. Ahora, hasta que nos volvamos a ver, haremos esto. De Jesús el nombre invoca. Que te sirva de rogel, alma débil, perturbada. ¿Qué hace usted? Hallará asilo en él, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien, celestial es Jesús el Salvador. Inclinemos nuestro rostro ahora mientras tarareamos de Jesús el nombre en salsa, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Será algún día, suave luz, manantial, hasta que nos volvamos a ver. Con ustedes, Dios sea de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial es Jesús el Salvador. Dios le bendiga, mis hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Tiempo de Unión y Señal. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de agosto del año 1963, que quede guardado y plasmado en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo nos bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula ¿Cómo puedo yo vencer? Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 25 de agosto del año 1963. Iniciamos la lectura, mucha honra. De este glorioso mensaje, en los párrafos 1 dice, inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre, te damos gracias en esta mañana por esta gran oportunidad de venir a juntarnos otra vez y de abrir la palabra del Señor y ponerla aquí delante de nosotros. Y pidiendo en estos momentos que el Espíritu Santo tome eso, lo cual es Dios, y lo traiga a nosotros, para que podamos irnos hoy de este lugar de adoración con corazones contentos, llenos de gozo, y ver tu gran poder de liberación, Señor. Cómo libera a los cautivos y los hace libres, dándonos a saber las cosas que eran, y las cosas que son y que vendrán. Y te damos gracias por estas cosas. Pedimos que tú nos bendigas mientras juntos estudiamos tu palabra ahora. Y cuando nos vayamos,
podamos decir en nuestros corazones, a medida que vamos por el camino, que nuestros corazones ardían dentro de nosotros a medida que Él, el Espíritu Santo, nos hablaba mientras estábamos en el camino. Bendice a cada ministro hoy en todas partes, tus siervos que están parados por esta tu verdad. Contesta sus oraciones por los enfermos. Sana los cuerpos enfermos de esos que están sufriendo. Señor, te pedimos que tú vayas entre el pueblo y señales esa simiente predestinada allí, Señor, y la pongas de tal manera que la luz ilumine todo el sendero, Señor, porque nosotros creemos que la hora es tarde, el sol se está ocultando rápidamente en el oeste. Entonces pronto será que el tiempo no será más, y el tiempo y la eternidad se unirán uno al otro cuando Dios y su pueblo se unan. Y pedimos, Dios, que en ese tiempo seamos contados entre aquellos que serán unidos en Cristo, los que son llamados su novia. Ayúdanos hoy mientras nos preparamos, sin saber lo que el mañana traerá. Pero nosotros estamos listos para recibir todo, Señor, lo que sabemos que tú tienes para nosotros. Estamos listos para recibirlo. Pedimos estas bendiciones para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Estaba muy contento en esta mañana cuando entré y vi que el pueblo se reunió para el servicio del Señor. Y ahora vamos a dar anuncios para esta noche. Habrá un servicio de sanidad en esta noche. Estaremos orando por los enfermos en esta noche. Hace unos cuantos momentos, cuando entraba, Billy, mi hijo, dijo, hay un caballero aquí en un pobre hombre que manejó desde un lugar muy lejos, y dijo, yo no pasé al cuarto, papá. Párrafo 4, llegué tarde anoche, y no estudié mucho sobre el tema de la escuela dominical del cual iba a hablar en esta mañana, así que tomé algunas notitas que lo que yo escuché decir a un hermano, y de eso tomé un texto para tener la lección de la escuela dominical de esta mañana, y mientras nos preparamos, preparémonos para el servicio de la noche. Y Billy dijo, hay un hombre allá adentro que está enfermo. Dijo, yo quisiera ver, quisiera que fueras y lo vieras. Así que acabo de entrar al cuarto y un hermano como de mi edad y su esposa estaban sentados allí. Y el Espíritu Santo descendió entre nosotros en el cuarto hace unos momentos. Imagínense, solo mencionando el del servicio de sanidad. Y allí estaba él. Ven. Y él le dijo a este hermano todo respecto a lo que él había hecho, y lo que él había estado haciendo, y lo que causó su problema, y de dónde él venía, y todo lo referente a él. Y había una gran sombra oscura suspendida en el cuarto. Entonces empezó a ponerse más claro, y más claro, y más claro, y más claro, y entonces el Espíritu Santo tomó control. Párrafo 5. Ahora, creo que el hombre está en algún lugar allá atrás ahora. Él y su esposa. Tal vez no pudieran entrar en el edificio, pero ellos dijeron que se iban a quedar de todas maneras para el servicio. Ellos vienen desde cerca de Yakima, Washington, manejando. Y él es un ministro del Evangelio. Pero él solo ver la gracia de Dios allí. Cuando el hombre había estado en una institución y había tenido tratamientos y todo, y el Espíritu Santo revelando todo eso. Cuando los doctores estuvieron tratando con todo empeño de hacer todo lo que ellos podían, tal vez por el hombre, pero solo se requirió ese cierto toquecito de Dios para cambiar todo. Los tratamientos a base de electrochoques están bien, pero es como lo que llamaríamos un disparo en la oscuridad. Ustedes saben, ustedes pudieran ponerlo peor, ven, porque usted olvida todo lo que sabía, y cuando ellos administran esa medicina en usted, pero el Señor Dios tiene su gracia y misericordia, y aún antes que yo ofreciera una palabra de oración por él, él ya estaba sano. Ven, solo se necesitó ese algo de Dios, ese cierto toque para hacerlo. Yo no debería decir esto, pero sí, yo miro allá, miro al hombre ahora. ¿Qué? Yo no sabía si iba a poder venir hoy o no. Párrafo 6. Allá en el lugar en donde yo me he estado quedando en esta semana, yo amo a mis amigos de allá.
Es una pequeña vacación antes de estar a grandes reuniones. Ven ustedes. Y vengo a casa para ir allá a cazar ardillas con estos hermanos. Y esta familia, familias mejor dicho, con las que yo me quedo allá, son ciertamente gente preciosa. Y el hombre es un verdadero hermano. Ellos son amigos. Y uno de ellos es un gran amante de los perros de caza. Y él tiene un corral lleno de ellos allá. Y yo vi un ledrel muy bonito allá. Un pequeñito que yo diría que era como la mitad de la altura de un perro y dos perros largos. Ustedes saben, ellos que estaba corriendo alrededor de la casa allá. Y yo pensé, hermano, ese, ¿no le gustaría a José tener algo como eso? Párrafo 7. Y por supuesto, allá en Arizona, yo no pudiera usarlo. Él se metería en los cactus y eso sería el fin de él. Así que entonces yo dije, uno no puede tener. Ellos no usan perros allá en esa parte del país. Porque ellos, bueno, ellos no pueden usarlos. Ellos también, el clima, la condición de la región con cactus. Y ellos pudieran matarse. Y entonces, en verdad, un lebrel allá, un lobo o algo, tal vez lo mataría de todas maneras si se saliera. Así que entonces este hombre me dijo, te lo doy. Pero yo no podía aceptarlo. Yo le agradecí. Vine a darme cuenta que es uno de sus perros favoritos. Párrafo 8. Y este hombre tiene una apreciable esposa, y unos pequeños muchachitos. Y el otro día ella empezó a salir en reserva en el automóvil de él. Y ella estaba manejando este automóvil, Oldsmobile. Y el perrito era solamente como así de largo, un cachorro. Y ella pasó por encima de él. Ese Oldsmobile pasó por encima de ese perrito, aquí por su espalda, y lo aplastó. Y las piedras del camino de la entrada le traspasaron su estomaguito aquí abajo. Ustedes saben. Y la esposa, en lugar de llevar el perrito al veterinario, por supuesto el veterinario solo lo hubiera puesto a dormir allí mismo y matar. Ustedes saben, estaba conmigo otro jovencito y tan pronto como él llegó allí, dijo, si ese fuera mi perro, yo le hubiera dado un balazo. Dijo, ese es todo lo que dejarlo sufrir de esa manera. Yo dije, bueno, no lo matemos. Yo dije, esperemos un poquito. Despedimos a todos. Fui y oré por él. Y el perrito me siguió por el porche. Y ven, todo lo que tú deseares orando, cree que lo recibiste. Lo recibirás. Te será dado. Todo. Ese es nuestro Dios. ¿No es así? Él es maravilloso y admirable. Ciertamente lo amamos a él esta mañana y lo esperamos y sabiendo. Párrafo 9. Viendo el otro día a una pareja anciana de la madre y el padre de un miembro muy fino de esta congregación de creyentes. Y la madre tiene, creo que ella está cerca de los 100 años y el padre también. Y por cerca de 12 años este hombre nunca se había movido de estar sobre su espalda, solo acostado derecho. Él no podía acostarse de lado o de otra manera, acostado allí por 12 años debido a la edad. Y la madre, ella es ahora como de su edad, yo creo, por allí cerca de 100 años. Y la pobre anciana está casi ya para perder sus facultades mentales. Ella piensa que alguien le está quitando todo lo que ella tiene. Y miré por toda la mesa a todos los que estábamos, jóvenes y ancianos sentados allí. Y yo dije, ¿a dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Y la señora con la que yo me estaba quedando en aquel entonces, esos eran su madre y su padre. Y yo dije, usted va para ese rumbo también. Exactamente, cada uno de nosotros. Ven. Párrafo 10, por último. Solo piensen en eso por un momento antes que principiemos nuestra lección. A eso es a donde usted se dirige. ¿Para qué está usted luchando? ¿Para que usted pueda vivir? ¿Para qué está usted viviendo? Para que usted pueda morir. ¿No serían las tonterías más grandes si nosotros no aceptamos la disposición de Dios para vida eterna? ¿Qué pudiéramos pensar al respecto? ¿Qué pudiera estar en nuestras mentes que atrajera nuestra atención de algo?
¿Qué si usted tuviera 100 millones de dólares y usted fuera el dueño del estado de Indiana o de cualquier otro estado y aún de la nación o más allá de eso, del mundo entero? Si usted vive lo suficiente, usted tiene que llegar a eso también. Ve y constantemente, día tras día, cada vez que su corazón late, usted va directamente a eso. Ve, usted no hay manera que usted gane. Usted está en el lado de los que pierden. Y usted tiene que perder. Pero recuerde que la promesa dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, ¿qué más grande tesoro habría que él encontrar vida? Aunque usted se diera cuenta que todo el mundo es suyo, pero si usted encuentra vida, usted ha encontrado la cosa más grande que pudiera ser encontrada. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, hermanos y hermanas. Recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura de esta tarde y noche, titulado ¿Cómo puedo yo vencer? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 25 de agosto del año 1963. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje ¿Cómo puedo yo vencer? Párrafo 21, perdón, párrafo 20, 11. Yo queriendo mirar hacia mi izquierda, veo otra vez en estos momentos otro trofeo de la gracia del Señor. Hace unas cuantas semanas me llamaron por teléfono. Y un miembro amado de esta iglesia o de este cuerpo, yo no quiero llamar esto una iglesia, yo quiero llamar esto que, como les estaba platicando a algunas personas, ellas dijeron, bueno, ¿a cuál iglesia pertenece usted? Yo dije, a ninguna. ¿A cuál denominación pertenece usted? Yo dije, a ninguna. Dijo, bueno, ¿a qué pertenece usted? Yo dije, a un reino, a un reino. Y por un espíritu somos bautizados en este reino. Por un espíritu todo en este reino. Jesús dijo, oraréis así. Vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, él se paró un día en el monte de la transfiguración y dijo, en verdad, yo os digo que algunos que están parados aquí no gustarán de la muerte hasta que vean el reino venir en poder. Y fue profetizado, como lo hemos estado enseñando, en el monte de la transfiguración. Y la Biblia dice que el reino de Dios está entre vosotros. Así que este es un pueblo de un reino que profesa que este no es su hogar, este no es nuestro hogar. Nosotros estamos esperando la venida del rey para que establezca el reino. Amén. Me llamaron en un caso de emergencia de un hermano anciano que ha sido como un padre para mí y él tenía poco que lo había conocido, pero recuerdo el día que lo traje aquí para bautizarlo en agua. Y el hombre pronto tendrá 91 años y su amable esposa me llamó y ella siendo una enfermera dijo que él había tenido una falla cardíaca completa. Aparte de eso, él tenía un, bueno, yo le llamo, no recuerdo el nombre del ataque al corazón. Alguien dice coronarias, coronarias, ataque al corazón, gracias. Ataque al corazón por problema de las coronarias y una falla cardíaca completa. El doctor no le daba esperanzas en lo absoluto. Y el hombre estaba muriéndose y me mandó llamar. Y me subí en mi Ford viejito y emprendí camino rumbo a Ohio, tan rápido como podía. Y no sabía que una de mis llantas estaba fuera de alineamiento. Y la llanta se desgarró. Y así que entonces yo yendo allá, saliendo de una estación de gasolina como a las 11,
Yo estaba preocupado por él. Yo lo amo. Y sabía que si continuaba y el Señor se tarda, caray, tarde o temprano tendríamos que despedirnos uno del otro. Pero eso no afectará el rapto. ¿Ven? No. Ellos vienen primero. Ellos son privilegiados los que se han ido. Ellos vienen primero. ¿Ven? Nosotros quienes vivimos y permanecemos hasta la venida del Señor, no impediremos o seremos delanteros a aquellos que duermen. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, cuando nuestros ojos contemplen a nuestros amados, entonces seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y juntamente con ellos seremos raptados. ¿Ven? Los que se van primero son más privilegiados que aquellos que están viviendo. 14. Y mientras salía de la estación como a las 11, el Espíritu Santo me dijo: no te mortifiques por él. Tú lo saludarás de mano en la calle otra vez y él irá a la iglesia. Un hombre de 91 años de edad muriéndose. Cuando me encontré con su esposa y sus amados en el hospital en Lima, ellos me dijeron respecto a su condición. Entré, lo miré allí adentro y él dijo: pero él está, es algo extraño. Dijeron: él empezó a mejorarse a las 11. Bueno, eso yo, el Señor les había mostrado a esas personas muchas cosas. Y ellos sabían que yo no había dicho eso, porque ellos me lo dijeron a mí primero. Él empezó a mejorarse. Ellos sabían que yo lo haría, que yo les diría a ellos la verdad. Así que el domingo pasado, yendo a la cafetería Blue Bloor en Louisville, en donde yo pienso que como el 80% de esta congregación se reúne el domingo por la tarde para comer, ¿y a quién veo venir caminando por la calle? Les diré que mi corazón se estremeció cuando vi a nuestro hermano Downs venir caminando por la calle, exactamente lo que él dijo, y lo saludé de mano en la calle. 15. Luego yo regresé aquí para la última noche del domingo y hablé sobre el tema de la unidad, de la unión de la señal de el tiempo. Así que, y luego eso trajo eso a cumplimiento, exactamente lo que él dijo. Y aquí él está sentado en la iglesia hoy, aquí con nosotros, como un trofeo de la gracia de Dios. Cuando estreché su mano bajo la tienda de oxígeno en la que él estaba, yo dije: hermano Downs, usted estará bien. Yo lo veré en la iglesia otra vez. Eso es, así dice el Señor. ¿Ven? Aquí él está sentado en la iglesia. Aquí mismo, ahora, el hermano Downs. Y si yo no me equivoco, el ministro estaba hablando hace unos momentos que el Espíritu Santo entró y reveló todas estas cosas. Le dijo a él cómo sucedió y le dijo lo que él hizo. ¿Cómo sucedió eso? ¿Y cómo eso se cumplió? Todo lo que ha estado sucediendo, aún el carácter de su familia y todo en relación a eso. Y le dijo a él que todo se terminó y el ministro está sentado aquí mismo a la mano derecha. ¿Levantaría usted su mano, señor? Allí, él y su esposa, exactamente, en estos momentos. Y aquí está sentado el hermano Downs, aquí mismo ahora. Oh, hermano. ¿No es él maravilloso? Esas cosas que eran, que son y que sucederán. Uno, dos, tres testigos de cosas que eran, lo que ustedes han hecho, las cosas que están sucediendo ahora y las cosas que sucederán. Y cada vez exactamente, exactamente en línea con la palabra. Dios solamente puede hacer eso. ¿No somos los más felices por estas cosas? 17. Ahora, la razón que
yo estaba tomando solo un poquitito de tiempo extra. Es que Billy tenía que recoger a su esposa y a su bebé. Y él dijo, papá, no empieces a predicar hasta que yo regrese. Así que yo pienso que ya regresó. Yo no debería de tomar tanto tiempo de todas maneras. Y yo estoy tratando de dejar estas 4 horas de presión en la que yo los pongo a todos ustedes aquí y hacer las 35, 40 minutos, ¿ven ustedes? Y tratando de cumplirlo. Ahora, en una ocasión me dijeron en Chicago, yo había llegado a los 30 minutos o algo, 35 minutos, y el domingo pasado por la noche solamente fueron 45 minutos. Billy dijo, verdaderamente estás mejorando, papá. Me siento orgulloso de ti por eso. Bueno, tal vez en esta mañana para tener un tipo de escuelita dominical, no lo detendré por mucho tiempo. Luego ustedes pueden salir y tener su almuerzo y orar y regresar en esta noche para el servicio de sanidad. Vamos a formar una línea de oración en esta noche y oraremos por los enfermos. 18. Ahora, si ustedes saben de algunas personas por los alrededores que estén enfermas y quieren que se ore por ellas, tráiganlas aquí en esta noche, ¿ven? Ahora, si ustedes tienen que traerlas, de cualquier manera, tráiganlas aquí, ¿ven? La cosa esencial es de traerlas aquí en esta noche. Todos nos reuniremos. De otra manera, sería difícil atenderlos yendo de lugar a lugar. Pues entonces uno deja a alguien fuera y hay resentimiento. Pero si yo puedo reunirlos a todos en un lugar, entonces puedo orar por ellos. Ahora, si la gente quiere que se ore por ellas, ¿usted dice, se orará por ellas? Oh, seguramente que sí. Se orará por ellas, tráiganlas si Dios lo permite. Estaremos aquí para orar por todos. Porque siento que ese tercer jalón está empezando a moverse. ¿Ven ustedes? Está dentro de mí y yo quiero orar por todos. 19. Ahora abramos en esta mañana a una escritura conocida de donde yo escogí deprisa noche, estando muy somnoliento. Y escribí unas cuantas escrituras más para acompañarla. Y tomando como algo complementario, que yo escuché a un hermano en una ocasión usar este texto y yo pensé, yo lo anoté, yo pensé, bueno, creo que anotaré eso porque puede ser que lo necesite. En muchas ocasiones hacemos eso. Yo me fijé que muchos de ustedes aquí tienen un pedazo de papel y un ministro pudiera estar diciendo algo y entonces uno toca ese punto. Algo iluminará dentro de usted y luego, si el Espíritu Santo está haciendo eso, entonces uno empezará a edificar allí, desde ese mismo punto, un mensaje para el Señor. Y eso está bien. Yo me fijo que en las reuniones, a donde quiera que voy, los predicadores y el pueblo están anotando. Todo eso está bien. Nosotros estamos aquí. Por eso es que estamos aquí, para tratar de ayudarnos unos al otro en estos caminos. Párrafo 20. Y ahora abramos en Apocalipsis el capítulo 3, en las edades de la iglesia, repitiendo una edad de la iglesia. Pero ahora nosotros allí. Yo pudiera tomar este texto con ayuda del Espíritu Santo, predicar sobre él 100 años y nunca sacar lo que está en él, porque en este texto, como los otros textos de la Biblia, están todos atados juntos. Y yo quiero tomar mi tema en esta mañana sobre esto. ¿Cómo puedo yo vencer? Ahora, yo elegí este porque yo pienso que este es el tiempo en el que nunca deberíamos permitir que el espíritu de avivamiento muera. Tenemos que mantenernos en avivamiento, constantemente avivados diariamente. Pablo dijo que él tenía que morir diariamente para que Cristo pudiera vivir. Amén. Y nosotros nunca debemos permitir que el avivamiento muera dentro de nosotros. Ahora, Apocalipsis, el capítulo 3, y empezando con el versículo 21, leemos esto.
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, hemos iniciado un nuevo mensaje en la tarde titulado ¿Cómo puedo yo vencer? Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 25 de agosto del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el nuevo mensaje, ¿Cómo puedo yo vencer? Del año 630825, párrafo 21. ¿Se fijaron ustedes en el orden de eso? Ven, se siente conmigo en mi trono, se sienten conmigo en mi trono, no sobre mi trono, en mi trono, eso es en su dominio. Ven, que ahora, como Cristo es el gobernante del trono en este tiempo del dominio completo de Dios. Así la iglesia estará con él, la novia estará con él en su trono, en el dominio entero. ¿Ven? No sobre mi trono, sino en mi trono. ¿Ven? En donde abarca su dominio. Un trono estará sobre un dominio, y un dominio abarca tan lejos como sus límites abarcan. Y esto es de eternidad a eternidad. Solo piénsenlo. 22. Ahora, mientras estudiamos esto, mi propósito de esto no es solo venir aquí para tener compañerismo con ustedes, lo cual me gusta hacer eso, pero si yo tuviera una oportunidad de hacer eso, yo iría a sus hogares y les daría un apretón de manos y platicaría con ustedes y me sentiría, cenaría con ustedes y me sentaría afuera a la sombra de un árbol y platicaría y tendría compañerismo por mucho tiempo. Pero cuando venimos aquí, estamos aquí por un propósito específico. Esta es la casa de corrección. Este es el trono. Este es el trono de Dios y el juicio sale de la casa de Dios. Y aquí es en donde nosotros nos reunimos. Nos reunimos en amor el uno por el otro, como solo los cristianos pueden amar. Pero aquí estamos. Estamos bajo un liderazgo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está entre nosotros y estamos aquí para ser para considerar entre nosotros, para ver en dónde estamos faltos, nuestras faltas y cómo pudiéramos avanzar de donde estuviéramos a donde nosotros deberíamos de estar ahora, de dónde estamos a donde deberíamos de estar. Y eso es lo que estudiamos. Los ministros estudian esos lugares para su pueblo. Cómo ellos ven al pueblo, la deficiencia. Entonces ellos empiezan en eso. 23. Ahora, yo pienso que la iglesia ya debería estar tomando un escaloncito más alto para este tiempo. Yo no planeo hacerlo en esta mañana, demostrar estas cosas, pero yo pienso que muy pronto, si el Señor lo permite, antes que prediquemos en esas trompetas, yo quiero traer a la iglesia algo que ustedes deberían de estar, deberían de saber ahora, yo creo yo. 24. Ahora, estamos hablando sobre este tema de vencer. La palabra vencer, por supuesto, ustedes saben lo que eso significa. Usted tiene que tener algo que vencer, y esta es, y esta edad de la iglesia de la que el Espíritu Santo estaba hablando aquí, la iglesia de la edad de la Odisea, como acabamos de enseñarlo, necesita una reprensión. La Odisea tenía que ser reprendida debido a su indiferencia hacia Cristo. Había puesto a Cristo afuera en el día, en su edad. Perdón. Y Cristo estaba fuera tratando de entrar otra vez. Eso es amor. Después de que él había sido echado afuera de su propia casa, estaba tratando de entrar y dijo, el que abriere la puerta, yo entraré a él. ¿Sí? La iglesia misma en su totalidad lo ha puesto a él afuera. Pero fíjense ahora, su llamamiento aquí no es solamente a la iglesia, al que venciere, ¿ve? No a la iglesia, eso sería ella, ¿ve? El cuerpo de la iglesia, sino al que venciere, al individuo que vencerá. 25. Ahora, y la Odisea se lo merecía. Ahora, vemos entonces, sabiendo que esta es la edad de la Odisea,
sabiendo que esta edad necesita una reprensión cortante de parte de Dios, necesita una reprensión cortante. Y cuando nuestra clerecía llega a ser tan blanda y consentidora como algunos viejos abuelos con sus nietos, todo lo que ellos hacen está perfecto y ellos son, se ha dicho mucho que Dios es un Dios tan bueno que ellos tratan de hacer a Dios simplemente como un abuelo consentidor. Ven ustedes, pero Él no es así. Él es un padre y un padre de justicia y de corrección. Y el amor siempre es correctivo. Ven, el amor corrige. No importa cuánto duela, Él corrige. Una madre verdadera corrige a sus hijos. Un padre verdadero corrija. Ven, si ustedes se vuelven blandos y consentidores, permiten. Dice, yo estaba cruzando el otro día sobre un trozo de árbol, tirado allá en un arroyo, o lo que se llama riachuelo, y brinqué sobre este tronco de árbol. Por fuera se miraba bien, se miraba como un trozo grande de hacha, pero cuando yo brinqué sobre él, se le arrancó un gran pedazo, estaba tan podrido y blando. Yo dije, los cristianos han llegado a ser de esa manera. Ellos han estado muertos en pecado y transgresiones por tanto tiempo que llegaron a ser blandos. Ellos no pueden sostener peso en los absolutos. Ellos no saben lo que significa vencer. Entonces yo empecé a pensar en este texto. Vencer, mantener la vida en usted. Cuando la vida salió, eso es lo que llevó a ese trozo del árbol, a esa condición. ¿Ven? Y empeoró cuando él cayó en el arroyo en donde estaba el agua. 27. Y luego ahora usted tome a un cristiano que se supone ser un cristiano y permite que la vida de Dios se vaya de él y la experiencia de gozo de servir a Cristo y vive en la iglesia en donde esto está sucediendo. Él se pudre dos veces más rápido, ¿ve? Correcto, viviendo bajo esto. Así que si nosotros estamos tratando de seguir el mensaje de la hora o al menos esta parte del mensaje, deberíamos de vivir constantemente en la vida de Cristo, ¿ve? Porque si no, usted anda flojeando por ahí y sabe estas cosas que usted debe hacer y no las hace. La Biblia dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y él llega a ser blando, podrido, cuando usted está separado de la vida de Dios. Así que luche con todo lo que está en usted para permanecer en la vida de Cristo, para que usted sea uno que lleve fruto. 28. Nosotros vemos esta edad en la que estamos viviendo. Es una de las edades más sobresalientes de todas las edades. Esta edad de la iglesia de la Odisea es la más importante de todas las edades de las iglesias, porque es el fin del tiempo y la unión con la eternidad. Entonces, es la edad más pecaminosa. Hay más pecado en esta edad que lo que ha habido. Los poderes de Satanás son mucho más difíciles de pelear contra ellos que lo que fueron en cualquier edad. ¿Ven? Aquí y allá en las edades primitivas, un cristiano podía por su profesión ser una iglesia, de pertenecer a Cristo, podía ser decapitado por ello, él podía ser matado y sacado de su sufrimiento e ir a encontrarse rápidamente con Dios. Pero ahora el enemigo ha entrado en el nombre de la iglesia y es tan engañoso. Esta es una gran edad de decepción cuando Cristo sí lo dijo, que los dos espíritus serían tan parecidos en los últimos días que engañaría aún a los elegidos si fuera posible. Ven, ven, ven. Y recuerden, Cristo habló de un pueblo elegido para este día. Ven, engañaría aún a los escogidos, a los elegidos si fuera posible, tan parecido. La gente vive, gente puede vivir una vida santa, limpia, sin ser pecaminosos, adúlteros y bebedores, mentirosos, jugadores. Ellos pueden vivir por encima de eso y todavía no estar bien. 29. Esta es la edad de vida, la vida personal de Cristo, en donde los elementos químicos de su cuerpo, lo que estaban en él, primero bajo justificación, el bautismo del agua, segundo bajo el nuevo nacimiento de Wesley, santificación, lo cual limpia, y tercero bajo el bautismo del Espíritu Santo, poniendo ese vaso santificado en servicio. ¿Ven? La palabra santificar significa, es una palabra griega compuesta que significa limpio y puesto a un lado para servicio. Puesto a un lado para servicio. Ahora, el Espíritu Santo lo pone en servicio. ¿Ven? 30.
Y nos damos cuenta que cuando el espíritu inmundo se va de un hombre, él va de un lugar seco. Eso es exactamente lo que la iglesia ha hecho. Bautista, metodista, aquellos quienes creyeron en santificación. Entonces Jesús dijo que el espíritu inmundo que salió regresa a este cuerpo, iglesia, y encuentra la casa adornada, bien barrida, bien viviendo puro, vidas limpias, todo bien. Pero entonces si esa casa no está llena, ocupada, entonces él entra con otros 7 demonios peores que lo que él era. Y el postrer estado de este lugar es 7 veces peor que lo que él era en primer lugar. Les hubiera sido a ellos mejor quedarse en luteranos que haber recibido esa luz y fallar en seguirla. Así será con los pentecostales. Ustedes saben lo que quiero decir. La casa está adornada. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir con este glorioso compañerismo por el tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Cómo puedo yo vencer? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 25 de agosto del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio, Señor, que tú nos das de día a día, de conocer diariamente tu palabra, Señor, tu mensaje glorioso que tú enviaste al séptimo ángel, Señor, a revelar los 7 sellos. No solamente eso, revelando todos los misterios, Señor. En Lucas 17:30 dijo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh, Padre amado, todo se ha cumplido, Padre amado. En Amós 3:7 tú dijiste, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto, su siervo, los profetas. Entonces la voz tuya han sido los profetas, oh Padre amado. El glorioso tiempo, glorioso mensaje que tú nos has enviado en este último tiempo, Señor, enviándonos un mensaje glorioso, de revelando todos los misterios de Apocalipsis 10:7, oh Padre amado. En esta tarde, en esta noche, hemos visto cómo, oh Padre amado, cómo tu palabra se vindica en cada uno de los que escuchan, Señor. Como así vindicó, como vindicaste tú con el profeta, así lo estarás haciendo en cada uno de vosotros, oh Padre. Agradecidos por esto, Señor. El día de mañana, si hay un día más, continuaremos con este glorioso mensaje, Señor, que tú nos has enviado. La lectura y el compañerismo que profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos tiempos. Incluso Daniel quiso ver estos tiempos y tú le dijiste que cuando la ciencia se aumente, y ese es el tiempo que estamos viviendo, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Te pedimos una vez más que nos guíes en cada momento, en cada tiempo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy, con todo nuestro corazón, caminemos en su luz. Así como el hombro allá lo mismo hace aquí, Jesucristo nunca cambiará, su palabra es
Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios que está presente hoy aquí, Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como